그렇지. Okay. Ahora sí. Ahora sí, che, ahora sí. No, es que no me salía. Y se vuelve a trabar, ¿no? Oh. Se. Estoy tratando de poner la cartelera en inglés, pero se traba, se traba, se traba, se traba. Y bueno, la tendré que poner en español, no me queda de otro. Baja 80 dólares por el pay-per-view y se traba cada 5 minutos. Impresionante. Ahora mismo lo hago, hermano. Ahora mismo reacciono, mi brother. Bueno, gente, ¿cómo va eso? Yo lo gratis en máxima calidad. Ya, pero yo estoy al toque. Yo estoy a full. Y aparte yo trabajo esto. Tengo que pagarlo, gente. No lo voy a pagar. Dana White, Dana White me mata si yo no le pago los pay-per-view, boludo. ¿Te imaginas que no... que no le pagara los pay-per-view a Dana? Me mata. Gente, dicho sea, de paso. Wonderboy tiene que retirarse, boludo. Wonderboy Boy Thompson... Es hora de tener esta discusión. Green, el retirador de peleadores, está retirando a Wonderboy Thompson. Wonderboy tiene que retirarse. Olvídate. Peo, un saludo, bro. Métele duro ahí. Métele duro, mi hermano. Bueno, primer asalto ¿qué? se lo damos 10-9 a Kaila. Vamos para, vamos para el dos. Kaila Harrison tiene que apurarse en llegar a, a ese cinturón. ¿eh? Yo creo que después de eso le van a quedar tres o cuatro peleas buenas, pero tiene que apurarse, intentar llegar a ese cinturón. A veces tiene esto, que tira un poco fuera de distancia. Tiene estas cosas. Sin duda alguna, hermano. Lo voy, a, lo voy a buscar a ver. Lo voy a buscar a ver. Pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que lo logró, hermano. Interesante esto. Porque el, el tema es que sigo viendo a Kayla un poquitito floja en striking, un poquito lenta si se quiere también. Pero es que físicamente esta mujer es. Es imponente. Mira ahí qué buena izquierda conectó. Es imponente físicamente, Kaila. Ahí va. Intento de Rivo, pero suavecito. Gracias por la suscripción. Tiene que apurarse, Kaila. Tiene que tratar de finalizar esta pelea. Y no. Y no aburrirla. Ella tiene que buscar ser mucho más finalizadora, mucho más divertida, mucho más entretenida, estilo ronda. Ahí, por ejemplo, que fue por el de Río, pasa que le hicieron un iPod, pero como quiera que sea, es muy lento, va muy despacio. Tiene que, ponerle, tiene que ponerle velocidad, tiene que ponerle sazón, tiene que ponerle salsita, porque si no, la gente se va a aburrir. Uf, qué buena derecha la conectaron y una buena like también de ella. Aquí va. Es que este es el tema. Ella tiene que tratar de no aburrirla. Tiene que tratar de. Gracias por la suscripción tiene que tratar de moverse man. tiene que tratar de ponerle bomba porque si no si no le pone bomba a Sazón y Manana la gente va a empezar a verla también un poco aburrida a ella y fíjate que el público está luchando ahora mismo el público está y uh, uh. ahí le metieron una buena derecha ella va de nuevo a presionar buen codo pero uf. Ella tiene que buscar la finalización. Si, si realmente quiere colocarse en, digamos, en el nivel de estrellado, uy, qué bien. En el nivel de estrellado para el que ella vino, tiene que finalizar. Tiene que intentar finalizar. Y lo que pasa es que no está consiguiendo llevar a piso a nadie, no está consiguiendo nada. Buen codo ahí. Cerró atrás el candado. Vamos a ver si la puede llevar a piso ahora. Vieira se está defendiendo bastante, bastante bien. Vendiendo rodillas. Pero la está aburriendo, men. La está aburriendo. El, el público sigue abuchando, gente. El público sigue abuchando. Está bueno eso. Uy, le hicieron un corte en la frente importante a Kayla Harrison, eh. Acá un corte importantísimo le hicieron en la frente ahora. Bien. Lakey de Vieira, Haiki de Kayla, Haiki de Vieira. No, pero ¿qué va? A veces tira esas patadas fuera de distancia completo. No, tiene, tiene que buscar... Eh. Me rindo, lo tengo que poner en español, me rindo. Está trabando salado en inglés. No sé qué pasa, pero se me traba una barbaridad. Ya que bien se ve en español, ¿me? Le están diciendo a Kaila que está muy cerca, que está uno a uno. Está cerrado el asalto que puede estar uno a uno. Qué buen codo le metieron ahí. Uf. Qué buen codo le metió ahí, pero mal. ¿eh? Otro codo muy bueno, eh. Dos codos muy muy buenos de Vieira. Kyla tiene que tratar de finalizar. Le metieron un poco de vaselina, pero. Y también tiene la nariz cortada. Uy, el fin de semana que viene hay unas peleas interesantes. ¿eh? Royal contra Taira me parece, me parece una pelea que me gusta un montonazo, a montonazo. A ver qué puede hacer Taira Si Taira le gana a Roival, entonces sí realmente lo podemos considerar como si. como un candidato a título, pero si no, está jodida la cosa. Qué buena Lexi, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, me pareció demasiado exagerado ese intento de saludo ahí. Pareció demasiado exagerado, no sé por qué. Las dos tienen que apretar en realidad porque ahora mismo la pelea está bastante pareja. Yo creo que los jueces no van a dejar perder a Kaila, pero cuidado, ¿eh? Cuidado porque esto puede estar bastante cerrado. Esto puede estar muy cerradito. Esas Lequis están haciendo muchísimo daño, las Lequis de Kaila, pero no, no vinimos aquí para ver a Kaila ganando por Lequis. Tiene sangre en el pie, Kaila. Tiene sangre en el pie, Kaila. Mírenle el pie, el pie derecho. ¿El, ¿El derecho? Sí, creo que es el derecho. A ver. Kyla tiene sangre en el pie, ¿por qué? No sé por qué. No sé qué le habrá pasado en el pie. Y Kyla ahora mismo está sangrando también por los dos orificios de la nariz. O sea, la han tocado muchísimo en esta pelea. Los intentos de derribo. Se quedan en el aire, son muy pobres, muy pobres el desempeño que está haciendo Kyla Harrison aquí. No sé si le fue bien o mal en el corte de peso o qué onda, pero uf, no estoy viendo bien a Kyla, gente. No sé cómo lo ven ustedes, pero no la estoy viendo bien. Muy mal, Kyla, muy mal. ya a ver, que se me entienda. Yo creo, por ejemplo, este asalto probablemente lo está ganando aquí con Sigur de Río, pero en el sentido que estoy diciendo que Mal Kaila, es que ella tiene que finalizar esta pelea, ella tiene que buscar hacer una diferencia mayor desde mi punto de vista. Pero da. Bien, bien, buen gran pound de Kaila. Pues está sangrando mal. Mal por la nariz está sangrando Kaila. Tiene que tratar de quedarse ahí porque está sangrando, pero. Está sangrando, pero como si fuera una llave de agua, ¿eh? Tiene que tratar de mantener. ¡Uy, qué buen codo de Kaila! Apoyándose en la cabeza y dejándole el codo completo en la cara. O sea... Va a ganar la pelea probablemente Kayla, pero no es lo que yo me esperaba. Yo me esperaba un dominio muchísimo mayor. Yo creo que Kayla va a estar muy lejos de lo que era, por ejemplo Amanda Nunes o la misma Chris Cyborg o Ronda Rousey. Va a quedar bastante lejos. ¿eh? Al menos lo que lo que estoy viendo en esta pelea no es una diferencia tan 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 notable. No lo es. Atrasa 10. Mamita, ya empezamos. A ver, vamos a atrasar 10. Ya, 10 atrás estamos. Siempre me piden 20, así que le voy a dar 20 atrás. Bueno, de Gaila. Bueno, aquí, aquí se está viendo un poquito más dominante ya, una vez que consiguió el derribo. Se le está viendo un poco más dominante. Pero igual yo creo que la gente le va a decir que, que está aburridita. Me parece que la gente le va a decir igual que está aburridita. A ver, aquí 40 segundos. Tiene que tratar de finalizar en estos 40 segundos. Ahora consiguió la montada. Tiene que intentar finalizar. Tiene que subir. A ver, tiene que tirar un ámbar. Tiene que, tiene que finalizar aquí. 30 segundos. No, sacó el gancho, boludo. A ver. Tenía que haber finalizado. Sé que son 40 segundos. Sé que es poco, pero. Igual dominó una vez que llegó la pelea al piso. Dominó. Dominó bien. Creo que puede ganar la pelea 29-28 o 30-27 perfectamente. Pero no es lo que estábamos esperando. El público está luchando, incluso. El público está luchando, incluso, gente. El público está. Buchando. Marca de verificación. No, pero no, ganó, ganó bien. Steven, un saludo, hermano. Qué buen derribo. Qué buenos codos ahí. El segundo asalto probablemente se lo, se lo pueden dar a Vieira, pero hay que ver. Cerró bien Kaila. Pero. Creo que ella tiene que, tiene que ser más dominante. Para todo lo que habla, para todo lo que dice, para todo esto, ella tiene que ser más dominante que esto. Tiene que ser más dominante, gente. Qué físico que tiene Kaila Harrison, mamita. Dios mío, ¿cómo una mujer puede tener ese físico? Es impresionante, bro. ¡Buah! 30-27, 30, 27 y 29, 28, decisión unánime, ganó Kaila Harrison. Bro, quiero los trapecios, los hombros y los brazos de Kaila. Es impresionante, bro. Impresionante. Dios mío, físico de Gaila. No sé por qué se han dado tantos abrazos y se han... No, no sé, no sé. Es demasiado, me parece. A mí se me está trabando en los dos, boludo. Se me está trabando en los dos. Y es bien... Hace poco Luke Thomas estaba quejándose de la calidad de los pay-per-view. Y sí, se me, la calidad está mala. Sinceramente, la calidad está mala. Se, se frisa, sí, se. Se laguea, no sé. No, no vine aquí por fama, no vine por nada, ni por dinero. Vine porque aquí es donde están las mejores del mundo. Esta es la primera vez que sangro en una jaula. Bueno, tú has sido la atleta más grande en pelear en MMA, la que más logros ha tenido. Damas, disfruten mientras puedan. Porque la reina está en casa y, y viene, y viene por, su, por su título. Me parece que tenía que ser mucho más dominante. Me parece que tenía que haber sido mucho más dominante. Mira, Rayareo. Mucho, mucho más dominante, gente. Mucho más. Ya trasé 20 segundos, cabrones. Más no. Ya atrasé 20, no, no puedo atrasar hasta. Sí, yo creo que Amanda le gana. Yo creo que Amanda le gana. Ahora viene Roman Dolice con, con Holland. Déjenme buscarme una latica mágica. Ya vengo para acá. Deme un segundito en lo que empieza esta pelea. Esta pelea me interesa. Yo di de ganador a Kevin Holland, pero por una cuestión de que me gustaría que ganara a Kevin Holland. Si le soy sincero, veo muy difícil una victoria de Kevin Holland, siéndole sincero. Pero, como iba a, de todos modos a dar de ganador a José Aldo en mis predicciones, porque aunque crea que la tiene muy difícil José Aldo, dije a la mierda, también voy a dar a Kevin Holland de ganador. Porque, sinceramente, me gustaría que entrara en el ranking de las 185 libras también. Si no me equivoco, Dolice está número 10. Y si Holland le logra ganar a Dolice, se va a meter en, en el ranking en las 185 también. Entonces, está. Que se meta. Ya vengo, déjame en un segundo. Ya vengo para acá. Ah, esa sí. Esa sí. Gracias, mamá. Ah, bueno. Miren lo que es tener una esposa atenta, gente. Miren. Recomiendo esto. Es de lo más saludable que hay. Para cuando tengan ganas de tomar algo con gas, evidentemente esto no... no me paga, ni tengo sponsor, ni nada. Miren las calorías. Y prácticamente no tiene nada de nada de nada. A ver. Miren. No, dice cerveza, pero es el sabor nada más. Lo que tiene cerveza es el sabor nada más. Y, y ni eso. Y ni eso. No tiene sabor la cerveza. Es un sabor medio raro. ¿Hay cubanos aquí conectados ahora mismo? ¿Hay cubanos aquí conectados? ¿Cuántos cubanos tengo conectados ahora mismo? Si hay cubanos ahí que me digan. Ustedes vivieron en Cuba. Si viviste en Cuba, tú sabes lo que es el pru. Si viviste en Cuba, tú escuchaste el pru, alguna vez probaste un pru, boludo, alguna vez te tomaste un pru. Ya, esto esto es hecho de raíces. Entonces, poco dulzor, así es como poco dulce. Y tiene gas, pero no no es como una coca ni nada de eso. Se llama Olipop. Y es hecho con raíces. Entonces da. Wow. VIP. VIP League. VIP League. VIP League. Se escribe. VIP League. Se llama así. Gracias por esa suscripción, mi pana. No, yo no, yo, yo pago el pay per view, gente. Miren, para pa demostrárselo, para que vean que no es mentira. Bueno, ahora no me voy a poner en esa salsa. Nada, que sí, que yo lo pago, no te preocupes. También, a ver, a mí me conviene pagarlo, gracias por esa suscripción. Porque recuerden que a mí me conviene tomar la imagen lo mejor posible para cuando haga el video mañana tener las mejores imágenes posibles, ¿sabes? Ya yo todo esto lo dejo grabado. Y yo guardo lo, lo, todos los pay per view, y yo los voy guardando. Entonces está. A Melina no le gusta esto. La verdad es que no es algo que te mate, porque no es, digamos, rico, rico, pero es bastante saludable. Me da miedo dolirse, man. Yo siempre tengo miedo de que a Kevin Holland le hagan algo muy feo, muy feo, muy feo, y al final nunca lo no quedan feo ni nada. Siempre tengo ese miedo porque lo veo tan flaco, así tan tan loco. Y por cierto gente, Kevin Holland ahora mismo tiene el récord de más peleas realizadas. El cabrón. Ha peleado en los últimos creo que son como cuatro años cada tres meses gente prácticamente cuatro peleas por año está haciendo Kevin Holland una barbaridad una locura una locura yo estoy seguro de que Kevin Holland ya debe haber hecho más de un millón dentro de la UFC de tanto que pelea estoy casi seguro no lo he buscado eh debería de buscar ese dato pero pero Kevin Holland es una barbaridad lo que pelea no para es el más activo, men. Ahí es donde tú te das cuenta que los que quieren pelear, la UFC les da pelea. Los que quieren hacer pelea, la UFC les da. Lo que pasa es que Kevin Holland siempre sale bastante bien de las peleas. Nunca le pegan mucho, no le hacen caos descomunales, no le pasa nada extraordinario. Siempre sale bien de las peleas. A pesar de que es flaco así y uno lo ve y uno dice, a este lo van a salmar aquí, lo van a matar aquí. A pesar de eso, el cabrón siempre sale bien. Con Chimaev se No, porque Chimaev lo somete. O sea, acuérdate que Chimaev lo que hace es someterlo. Entonces tampoco lo... Una sumisión. Ya, te someten, tapeas y puedes pelear de nuevo cuando tú quieras. O sea, tampoco lo reventaron, ¿sabes? Y siempre anda peleando con tipos top. Siempre anda peleando con tipos duros. Gracias por la suscripción. Gracias hermano, gracias. Video sin camisa frente a una lata. Es verdad que eso era lo que hacía cuando empecé. Tienes bastante razón. Ya me he civilizado, Lu. Ya mira, tengo micrófono. Por tener, tengo hasta lente ya. Me he civilizado hermano. Ahora pelea Holland contra Dolice. Pasa es que mira, Dolice es otro de los que tú lo miras al lado de Kevin Holland y te dices es que lo va a matar, boludo. Dolice está fuerte cantidad, boludo. Es un animal, un oso peludo. Y, y a ti lo que se te ocurre pensar es, ¿lo mata? ¿Lo mata? O sea, ese flaco cómo se mete en la jaula con el oso este, o sea, ¿lo van a matar? A Dulice le gusta irse para las montañas y andar por arriba. Es un loco, men. Es un locote. Holland gana esto. Yo yo fui con Holland. Yo dije favorito a Holland, pero vamos a decir verdad. Le tengo fe a mi Holland. A mi Holland, querido. Da igual, hermano, feitense. boludo! Da esto, parece un oso polar, boludo. Feitate, hermano, déjate joder. El público lo está escuchando. El público está con, con Kevin. Está de favorito ahora mismo, Dolice. Más 200, eh, para ganar por decisión. 36 años, 31. Kevin Holland, 6,3, 6,2. Peso 185,5. Los dos alcances, un poco más Kevin Holland. Vamos a ver. Tú fíjate que a Kevin Holland no le interesa y por eso él sube y baja de peso. Él ya lo ha dicho igual, que él no aspira a campeonato ni nada de eso, que quiere ser el mejor gatekeeper. Entonces lo que hace es 185, ahí no corta peso, cuando es pelea en 185 no tiene que cortar peso, 170, 185, entonces Y ahí anda él. Para mí es un peleador que está infravalorado. Para mí Kevin Holland es... Super divertido de ver, y siempre está ahí, siempre está todo el público aguchando a Dolice. Green, ¿viste lo de Ilya versus los Normacomedos, La familia entera se picaron. Sí, 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 lo vi. Lo vi, lo vi. Pero bueno, también habló Makachev y habló bastante tranquilo, habló bastante bien. Le falta mentalidad de campeón porque habilidades tiene. Es que él es un contento, brother. A él le chupa un huevo. Él no llevó a piso a Wonderboy Thompson porque le dijo, vamos a hacer una pelea de striking tú y yo. Es un loco, Kevin Holland es un loco. Él, él literalmente lo que quiere es ganar dinero y él encontró que así es una manera de ganar dinero de, de una manera seguida. Sí es verdad que es talentoso, pero es demasiado contento. Y las diferencias físicas yo creo que se nota Kevin Holland se ve se ve delgadito se ve que no está no está para la división de 185 libras digamos. Sin embargo nunca le han hecho nada feo y espero que no sea esta pelea en la que le hagan algo feo. ¿eh? ¡Uy qué bien! ¡Vamos Holland! ¡Vamos! Bien, 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 bien. Buena conexión de Holland ahí atrapando la pierna y conectando. Mm. Una cosa que tengo que decirles, Kevin Holland tiene pegada, ¿eh? Yo me acuerdo el caos que él le dio a Yacaré Sousa. Desde el piso, boludo. Desde el piso. Busquen ese caos para que ustedes vean. Este, el cabrón tiene pegada, ¿eh? Mira, aquí en este intercambio salió ganando Kevin Holland. ¡Qué bien! ¡Ay, qué buen oper. Tiene que tener cuidado, Lice. Kevin Holland te noquea, está flaco, pero noquea. Si le gana Roman, se mete en el 10, Top 10. 185 libras de nuevo. Por ahora va ganando. Dolice tiene que meterle más presión. ¡Ay, ahí lo lleva, al piso! Este es el tema, boludo. Este es el tema, man. tiene que zafar ese triángulo que, que puso al cuerpo, tiene que tratar de arrastrarse hasta la reja y ponerse de pie. Porque ha conectado un triángulo ahí al cuerpo y al final a él no le conviene esa posición. Tiene que tratar de salir de ahí. Tiene que tratar de salir porque al final esto los jueces lo van a interpretar como una posición defensiva en donde él está perdiendo. Está perdiendo puntos ahí. Entonces, lo mejor es zafar el triángulo y e irse a la reja para ponerse de pie. Pero claro, este es el tema cuando tú eres más pequeño, ¿no? Que una vez en el piso, si te ponen el peso arriba, chao, fuiste. Fuiste. No, no hay mucho que hacer en esa situación. Es una cagada eso. Lo... Es zafar ese triángulo, ha mantenido ahí, ahí. Yo no estoy seguro. De si los golpes que él pegó ahí, que fueron los que hacía Roy Gracie, a los riñones son legales. ¿eh? A mí me parece que esos golpes no son legales. Tengo que averiguar bien eso, gente. Los golpes a los riñones que daba Roy Gracie, no sé si lo recuerdan. Ahí, mira, Kevin Holland los está haciendo de nuevo. Esos golpes yo no estoy 100% seguro de que sean legales. Pero, mira, aquí, aquí se dejó. Se dejó dar la vuelta. En lugar de ir y buscar la reja, se dejó dar la vuelta y adoptó la posición completamente defensiva y ya está. Este es el tema con Kevin Holland. A veces tú no sabes si realmente... ¡Ay, ay, ay, ay el Le están preguntando si está bien, si pasó algo. Porque Kevin Holland dijo, ¡fuck! Ahora le tienen la guardia montada. Pero se está moviendo. Lo que pasa es que tiene la guardia montada. Ahora le dijo que está bien. Le dijo que está bien. Y Kevin Holland le sigue diciendo, eso es todo, eso es todo lo que tiene, le está diciendo. Qué clase loco Kevin Holland, asalto perdido, 10-8 para mi gusto. No sé si se lesionó o qué, pero porque cuando fue por el Amber, Kevin Holland dijo, ¡fuck! La costilla, dice. La costilla. Se señaló la costilla. Este es el tema con, cuando eres pequeño, ¿eh? Ah. Puedes continuar, dijo. No lo sé. Eso creo, dijo. Su, su, no, quiero, no quiero detenerlo, pero fuck, me duele. No sé si puedes continuar. Trata de mantenerte detrás del jab. Sea honesto, sea honesto. Aquí lo que Daniel Comnier está diciendo y tiene razón es, esto no se lo pueden dejar a Peleador porque el Peleador siempre quiere seguir peleando. Es la esquina quien tiene que decir, ya, 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 la pararon. El coach le dijo que no podía seguir. A ver, la situación es esta. Tú no quieres nunca que sea el Peleador el que se raje, el que se rinda. Por eso el entrenador es el que de una tiene que decir, no. Ya está, si tienes la costilla jodida no puedes seguir. Y ya está. Yo quiero ver el momento, porque fue cuando él intentó poner el ámbar. Aquí en este momento, él ¿va por el ámbar? Y ahí, ah, es ahí. No, fue solo, fue solo. Fue solo, fue solo, Kevin Hola. Fue solo. Fue a poner el Amber y cuando estaba rotando, fue solo, fue solo. Fue solo. Se rompió la costilla solo, Kevin Hola. Hablando de que nunca se lastimaba ni nada, boludo. Le, le diré gafe, boludo. Le han dado el cinturón negro si no hizo nada. Cinturón negro en Jiu Jitsu, ¿por qué? Bueno, esto a mí no me gusta, boludo. Esta moda que se ha dado. De, o sea, si somete a alguien o algo, no lo sé. Bueno, pero. Bueno, a lo mejor ya se lo, el entrenador salió a dar igual. Por ejemplo, yo recuerdo que el cinturón. Creo que fue el, el marrón, el marrón se lo dieron a Hansachi Maef cuando le gana a yves Burns, ahí sí, ahí sí coño, está bien, ahí sí, pero es que así no, boludo. Quiero pelear en diciembre Quiero regresar en diciembre Dijo Roman Dolice Que quiere pelear en diciembre Contra el perdedor Entre Hansachi Maef Y Robert Whitaker Eso fue lo que pidió Roman Dolice Interesante No sé si le van a dar gente tan arriba Porque Dolice está número 10 ahora mismo No sé si se lo van a dar Pero bueno Puede ser No estoy 100% seguro Pues bueno, me da lo mismo A cualquiera de los dos que le gane, está bien Yo entiendo que te den un cinturón marrón Por ganarle a una de esas dos bestias Pero Que Kevin Holland se lesione una costilla Y te den el cinturón negro sabo que ya ah, Bueno, de todos modos le tocara, digamos salvo que le tocara, de todos modos, está Ahora viene José Aldo contra Bautista. ¿Con quién van? ¿Con Aldo o con Bautista? Yo fui con Aldo por una cuestión de, de nostalgia. Bueno, la de Dolice me imaginé que con, con Kevin Holland me imaginé que la iba a perder. No de esta manera, evidentemente no de esta manera, pero bueno. Es que, es que Kevin Holland es muy pequeño para tipos tan grandes. Es demasiado pequeño. Man. Pero da. La mayoría está con Aldo. Y sí, boludo. ¿Qué vamos a hacer? No nos queda otra. No podemos hacer otra cosa. Ya, no pare más. Hoy jugué que como dos horas seguidas, gente. Todo hecho. Todo hecho guasca. Todo hecho leña. Como dos horas estuve. Buah. Pero bueno. Si bueno. rato no jugaba tanto tiempo seguido. Después ahí tuve que salir corriendo a comprar todas las cosas que, que viene un ciclón para cada ahora. Sí, ya eso se había hablado igual, ya eso lo habían hablado ya. Ya lo habían... Igual, eh, est esto, no sé si fue él en realidad o eso esquina, a mí me parece que es la esquina. En realidad, ¿quién se lo prepara? Pero bueno. Pennington Peña. Mamita las divisiones femeninas. Gente, si Aldo pierde hoy, lo voy a retirar. Aunque Aldo ya tenía que estar retirado ya. Para mi gusto, Aldo tenía que estar retirado ya. Pero si pierde hoy, se va. Ya tiene que irse José Aldo, gente. Tiene que irse. Hay de otra. Es muy molesto que metan combate femenino. Pero es que lo que pasa es que es titular. Entonces, imagínate tú, no lo puedes poner, no le puedes poner una coestelar. O sea, digamos, una pelea que es titular y meter una coestelar que no sea esa. No se puede, tienes que hacerlo. No puedes hacer otra cosa. No te queda de otra. Aldo ya tenía que estar me va a pasar lo mismo que un Wonderboy pues, ¿Qué tal? Que uno la aprecia y todo, pero ahora ganaba hoy Aldo y... y me cerraba el hocico, boludo ¿Te imaginas? Le tiro toda la positiva. La, la negativa, perdón, a Aldo. Aldo va a perder hoy, gente. Aldo pierde. No, yo sinceramente creo que va a perder ¿eh? Yo creo que va a perder Ojalá que gane evidentemente pero Mira Mirá con la canción que sale bam, 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 bam. We are the Champion We are the Champion Salió con la buena, ¿no? Oh, the world. Ah, no, salió con esa y después con otra. Salió con la corona y todo, Aldo. Míralo, míralo. King Aldo. King Aldo, míralo, míralo, míralo. King Aldo King Aldo, gente. Mamita, King Aldo. El rey de Río, va Igual, qué físico tiene Aldo todavía. Es impresionante, man. Top Ten histórico, sin lugar a dudas, este hombre. Sin lugar a dudas. José Aldo es Ten histórico. Que no les quepa la menor duda. Este tipo hizo escuela, amén. Vamos a ver cómo, cómo puede patear o qué tanto puede patear a las piernas hoy, Aldo. Uno de los grandes problemas que tuvo Aldo fue que se lastimó una, la pierna y el pie en específico. Y a partir de ahí ya no fue tan buen pateador como era en un principio. Entonces, bueno. Todo el público con Aldo, ¿eh? Todo el mundo lo quiere, boludo. Todos lo quieren. ¿Quién no quiere a José Aldo? Man? Es imposible que te caiga mal, Aldo. José Aldo, 38 años. 31 para Mario Bautista. 57 para Aldo, 5-9 para Bautista, 136 los dos. Y una pequeñísima ventaja en alcance para José Aldo, que no es nada. 14 wins, two losses. El público está luchando. Uh. Bueno, igual Mario Bautista está de favorito ahora mismo, menos 135 en las apuestas. Mm. Todo el público ahí. Uh. Todo el público con Aldo. 32 dos victorias ocho derrotas es el underdog en esta pelea josé Aldo no 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 no, boludo, es que este es el problema, boludo, que ya tiene 38 años, boludo. Entonces la gente, uy, si lo gana, y sí, y sí, y entonces le dan alas a él. No, boludo, no. No, aquí está peleando con el número 10, o sea, pará. ¿Verdad que le ganó a Rob Fong y todo, pero pará, 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 loco? Pará un poquito. Vamos a ver. Interesa ver las lequis. Aquí el es que empezó pateando la Lecky fue Bautista. O sea, Aldo lo que sí está haciendo hace un tiempo acá es boxeando mejor. Ahí patea la pierna. Primer golpe lanzado por Aldo, que le está poniendo una presión Bautista ahora importante. High kick. Aldo abajo. Sí, es muy activo Bautista. Aldo todavía más bien en una fase de reconocimiento, de lectura esperando Bautista tiene un buen un dos ahí El ya entra el recto no entra Lexi de Bautista derecha el cuerpo de Bautista que sigue sigue controlando pues qué defensa contra el río la de Aldo man. qué defensa contra el río la de José Aldo man. es una locura por ahora este hombre, para mi gusto, sigue siendo el mejor 145 de todos los tiempos. Para mi gusto. El público está luchando por la pelea que está haciendo Bautista, aburriéndola un poco. Yo sigo pensando que la UFC debería de tener esta ley que les estaba diciendo. En caso de que la empiecen a aburrir, 10 segundos. 10 segundos, dale 10 segundos. Si en 10 segundos no hay tu tía, muévelo, muévelo y ya está. No mueves y listo, ya está. Siguen ahí enredados. Yo creo que eso sería lo mejor para que no se aburrieran las peleas de esta manera. Sí, yo creo que es la manera de, de no aburrirla, de no aburrirla. Separas, separas y los pones a boxear de nuevo, los pones a hacer striking de nuevo. Chao. El público aguchando, aguchando, aguchando. Porque sí es verdad que hay control, pero. Imagínate, hay un público que quiere ver cosas y, y están pegados en la esquina a una jaula prácticamente sin hacerse nada. Ahí José Aldo se zafa bien. Pudo, pudo tirar ahí y zafarse bien. Uy, qué buenas rodillas de Bautista. en tener cuidado, Aldo. Buena lequía de Aldo. Buen recto de Bautista. Buena derecha de Aldo. La primera que conecta. Bien, Bautista conectó ahora arriba, pero va a clinch. De nuevo José Aldo de zafa rápido, bien. Gente, 26 de este mes. Ilya Topuria, Max Holloway, Robert Whittaker, Hansachi Maef. Uy, qué buena izquierda, le pegaron aquí. Tienen que tener cuidado, Aldo. Defiende bien el derribo José Aldo. Sigue insistiendo en el clinch Bautista. La está aburriendo un poco, la verdad. La está aburriendo José Aldo. Tiene un pie en la reja y está simplemente ahí aguantando la presión. Está golpeando, esto me recuerda a Camaro guzmán Taconazos en los pies. Bueno, José Aldo igual tiene un pie, un pie malo. Así que sí puede ser que, que ese tipo de taconazo lo lastime. Se zafa José Aldo, bien. Primer asalto que está siendo dominado por Bautista ahora mismo. Ya ahora Aldo está soltando un poquito más las manos. ¡Uy, qué buena combinación de Aldo! Bien. El público se viene arriba. Buena combinación de Aldo ahí. Bien, Aldo soltando un poco más la, los brazos. Ahora está soltando más el jab. Una buena. ¡Oh, qué buena combinación! Un 2 de Bautista. Vuelve a tirarle el 2, José Aldo lo conecta con una derecha. Muy bien. Muy bien, muy bien. y ahora se puso más entretenida la pelea, pero quedan 30 segundos nada más. Buena body kick de Bautista. Sigue tirando ese un 2 Ya José Aldo está leyendo un poquito mejor. Buen. Buena derecha ahora de Bautista de nuevo. Que sin duda que alguna para mi gusto se está llevando este asalto. Buen un 2 de José Aldo. Seco. Entró ese un 2 Conectó muy bien ese un 2 Perfecto. ¡Oh! Matrix Aldo. ¡Oh, oh, No, quedó lindo, quedó lindo. Gracias por esa suscripción. No, quedó lindo, quedó lindo. Tienes que... Tienes que, lo que le están diciendo a José Aldo es como que tiene que encontrar la distancia. Tiene que tratar de, de encontrar esa distancia porque si sí es verdad que este asalto para mi gusto lo gana 10-9, Bautista. Para mí 19 9 este asalto. No sé cómo lo vean ustedes, para mí 19. Que estoy muy adelante, estoy 20 ya atrasé 20 segundos, gente, Es que si sigo atrasando me voy a quedar disparejo con un montón de gente. Mamita, todos pidiéndome que atrasé 10. Ya voy medio, entonces ya sería medio minuto atrás, men. Dios mío, medio minuto atrás. Bueno, vamos a ver. Buena rodilla de Aldo, pero buena conexión de derecha arriba de Bautista. Tiene que apretar un poco más en este asalto José Aldo. Se tiene que arriesgar un poquitico más. Buena, check de José Aldo. Está cortado ahora Bautista, lo cortaron. Tiene un corte en la frente, parece que José Aldo... Buen jab de José Aldo ahora. Está llaveando bien José Aldo. Otro jab. Qué bueno. Qué bueno ese jab de José Aldo. Está entrando bien. Está tocado Bautista con el jab. Ahora mismo. ¡Oh, qué buena rodilla! Se cae, se cae, se cae. Qué buena rodilla de Aldo. Se aferra a la pierna de Aldo. Pero está tocado. Está tocado Bautista ahora mismo, gente. Está tocado. El jab no lo está viendo venir. Tiene que seguir con ese jab, José Aldo. Tiene que seguir. Tiene que trabajar el jab. Buenas, de nuevo. Entró de nuevo. Buen, 2-1. De Bautista. Bautista está viniendo un poquito arriba. Ahora va a tratar de buscar el clinch. Lo llevó hasta la reja. José Aldo no puede dejarse. Tiene que salir. ¡Sale! ¡Sale! ¡Rota! Y José Aldo ahora haciendo movimientos Matrix. Buen jab de José Aldo. De nuevo lo está viendo venir Aldo. Bien, bien. Interesante, José Aldo. Se ha puesto especulador. Bueno, ya, ahora tiene que tener cuidado, Aldo. Se está descuidando mucho, está moviendo mucho la cabeza Aldo y van por el derribo doble. Ven, tenemos que empezar a discutir si José Aldo no es uno de los mejores defensores contra derribo de la historia de la UFC. Tenemos que empezar a discutir eso, mi brother. Es muy, muy bueno, José Aldo, defendiendo arriba. ¿eh? Muy bueno. Ahora mismo, takedown defense. 4 de 4, José Aldo. 100% de defensa contra arriba. Impresionante. 100% de defensa contra arriba ahora mismo. 4 de 4, gente. Impresionante. Y está metiendo buenos golpes con el hombro aquí Bautista también. Al estilo José Aldo, Cowboy Cerroni. O sea, José Aldo estaba ganando el asalto y Bautista lo fue a aburrir. Hay que hacer algo que beneficie a la gente que lo está tratando de hacer bien, gente. Hay que tratar de hacer algo, porque es que si no... Estamos jodidos. José Aldo está ganando muy bien este asalto. Bautista viene y lo empieza a aburrir. Hay que empezar a hacer algo. Y Bautista metiendo hombros y todo lo que tú quieras. José Aldo le da la vuelta. Al fin se puede zafar. Uy, qué buena derecha de Bautista. Muy buena derecha de Bautista. Otra más. Otra más. Ahora con la izquierda. Tienen que tener cuidado en esos intercambios locos, José Aldo. ¿eh? 19 a 13 en golpes significantes. Este asalto para José Aldo. 18-13, a 13, el primero para Bautista. El jab de Aldo le sigue haciendo un daño terrible a Bautista, ¿eh? Ahí sigue entrando bien. Tiene que apretar un poquito más, Aldo. Ahí va, de nuevo, aburrirla. Dios mío, boludo. No, hay que hacer algo con esto, gente. Definitivamente hay que hacer algo con esto. No puede ser. No puede ser, men. Ahí ya, 10 segundos, sepáralo, sepáralo. Tienes que trabajar, le dice Michael Trump, pero es que... Uff, mamita. Está re aburrido. Esta es la diferencia. Cuando tú trabajas... Para hacer algo importante o cuando tú simplemente estás matando el tiempo. Y aquí Bautista está matando el tiempo, gente. Está matando el tiempo. ¡Uy, qué buena conexión de José Aldo! De derecha. Ah, este asalto de eso lo ve. Es. ¡Uy, ¡Oh, qué buen rollo voladora de Bautista! ¡Bien, Aldo! Soltando las manitos. Interesante. Y va por el río, men. Y va por el derribo, brother. Qué buena defensa contra el río José Aldo. Para mí, gente, 19-19. Este asalto se lo ve a José Aldo. Bautista intentó controlar algunas cositas y eso, pero para mí asalto de José Aldo. 19-19 ahora mismo. Yo lo veo así. Gracias por la suscripción, John. Qué buena rodilla de Aldo ahí. Ay, ah, ese jab estuvo entrando todo el tiempo. Pum, 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 pum. No, el jab. Toda la noche el jab. Toda la noche. Qué buen jab de Aldo. Tiene que meter ese jab ahora para ganar la pelea, Aldo. Vamos a ver si la puede ganar, boludo. Estaría ganando contra un rival. El problema es que cada victoria que él tenga le va a hacer creer más todavía que, 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 como que puede ir por el título, ¿sabes? Entonces, ta, esto es un temón. Se abrazan ahí entre los dos. Salió agresivo Aldo. ley kick. Igual tiene que estar agresivo en este asalto, Aldo. Si quiere ganar buena derecha, a Bautista. Tiene que tirar, tiene que tirar, tirar y tirar. Y no puede ir tanto contra la reja. Ahí, cuando se mueve hacia atrás, tiene que cortar el ring y tratar de ir al centro. Ahora mismo menos 115, menos 115. O sea, la, pareja, la pelea es súper pareja. y que gana este asalto se la lleva, evidentemente. Están intercambiando y ahí se cruzaron con los jab Y se están golpeando los dos. Ahora parece que Bautista ya está teniendo una respuesta al jab de, de Aldo. Ya puede mover la cabeza. Uy, qué buen check de José Aldo. No, el check de Aldo, boludo. Fue telegrafiado, brother. Lo vieron, qué lindo, boludo. Qué buen check, qué buen check. Mamita, José Aldo. Es, es una bestia con 38 años, man. Es increíble, brother. Ahí, ahí, corta y sale, Aldo. Corta, corta. Ahí, ahí. Ya ve, ahí sale, ya ve y sale. Ah. Se debe quedar en la reja. Buen ladito izquierda ahí. Formita de gancho. Pero sale, Aldo, sale. Vete al centro. Vete al centro. Ahí, 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 ahí. Ves ahí. que rápido sale Bautista a cortarlo. Ahora Aldo camina más hacia adelante. Se pone a tirar más, Aldo. Tiene que tirar. Tiene que. Ay, aquí ya fue por el de Río Pero, mamita bu, Yo voy a luchar con el público, gente, porque hasta yo. Hasta yo, men Te voy a... Yo le doy 19 alto en este asalto nada más por, porque la quieres aburrir. Bú. Mamita. Ah. ¡Tengo sueño! ¡Bautista! ¡Me estás dando sueño, cabrón! ¡Me estás dando sueño! Mamita, Bautista. Vamos, hermano. Soltá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, casi con 100 de río, pero no! Sigue, sigue con 100% de defensa contra el río en esta pelea Josaldo. Wow, mamita, lo está aburriendo, boludo. Dale, déjate joder. Dana, tienes que hacer algo, hermano. Escucha a tu público, escucha a la gente. Tienes que hacer algo. Hay gente que simplemente va a clinch, a matar el tiempo. Es verdad que Bautista está yendo abajo, arriba, cambia las posiciones, pero realmente una intención de desgastarse haciendo eso, no, no, está matando tiempo. Está matando tiempo. Ah, amiga. Y no ha conectado ni un golpe. Bú. Voy con el público. Bú. ¡Bien, bien! bien más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No, no, boludo, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser, boludo! ¡Lo separan y lo vuelve a hacer! ¡No puede ser! ¡Por eso no lo quiere ver la gente! ¡Estás en la UFC! Da un espectáculo, no puede ser, ¿cómo vas a hacer esto? 10 de 10 en defensa contra el río José Aldo. 10 de 10. Ya está. Mike, sepáralo de nuevo. Sepáralo. Mamita, boo, un minuto. Boo. No, no puede ser, men. Mamita. Sepáralo, boludo. El público, escúchalo gritando, boludo. Escucha a tu público. Por favor. Se zafa José Aldo bien con esto. Un buen ya. José Aldo, bien, conecta otra izquierda buena, Aldo, que sigue buscando la pelea. Yo, yo le daría, buena, buen un 2 de Aldo. Bien, 30 segundos, José Aldo ha conectado más en este asalto. No, de nuevo, no, boludo, no, 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 por Dios, por favor, la vida, 11 de 11, defensa contra el río, José Aldo, boludo. 11 de 11, mamita, no, yo le doy este asalto a José Aldo, man. no le doy este asalto a José Aldo. Se lo doy a Aldo man. Estás peleando Contra un viejo Bien Aldo Salió con dos golpes Bueno Bien Aldo Cuatro Bien Bien bien. Ganó Aldo Ganó Aldo Ganó Aldo. Ganó José Aldo A la mierda Ganó Aldo No boludo No podés hacer eso No podés hacer esa pelea Tenés 31 años Estás peleando Contra un hombre de 38 Tenés que romper la liga Boludo Tenés que romperla Mira y todavía Levanta las manos Por favor por favor. El primer asalto sí lo ganó, eh. El primer asalto sí se lo ve a Bautista sin lugar a duda. Pero después ya segundo y tercero, abrazó y abrazó y abrazó porque estaba perdiendo en striking. A quién ustedes creen que se la den. Capaz que se la van a dar a. No, yo espero que no se la den a Bautista, Se puso la corona a Aldo. A ver si. A ver si se la... No, pero tiene 38 años, boludo. Tienes que... Tienes que, si, si tú quieres, o sea, romperla, seguir ascendiendo en ranking y eso, es que tienes que tratar de romperla. Tienes que tratar de romper a Aldo, ¿sabes? Tienes que tratar de romperlo, pero bueno. Tiene 38 años, boludo. 38 años tiene. Se están demorando mucho las tarjetas, ¿eh? Se están demorando las tarjetas y esto es raro cuando se empiezan a demorar las tarjetas. Ah, ya las tiene Bruce ahí. Ya las tiene Eurofwoffer. Vamos para allá. Vamos a ver, vamos a ver. Ya les digo. Ya les digo ya.

Es muy difícil, de, todo el público lo está luchando. Es muy difícil de hacerle un takedown y bla 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 bla. ¿Te sorprendió su defensa contra el río? No, yo sabía que, que iba a ser muy difícil. Yo sabía que tenía que in seguir intentándolo. ¿Crees que hiciste lo suficiente para ganar esta pelea? Desafortunadamente a veces los fanáticos. No están de acuerdo con estas cosas, te molesta. No, no, esto, este era el plan de pelea. Miren, ahora mismo, un hombre de 31 años está diciendo que el plan de pelea contra un hombre de 38 años era aburrir la pelea. Dijo, I don't give a fuck. O sea, me importa una mierda que me auchen. Yo hice un plan de pelea de aburrirla. Nada, no, es que. Todo mal, men. Todo mal. Todo mal, bro. De verdad, todo mal. No podés decir tan descaradamente así, no. Mi plan de pelea era este: aburrir la pelea. Y ya está. Mira, los Utah Jazz. Están varios jugadores de los Utah Jazz ahí. Sí, sí, yo creo que los periodistas tienen que hacerlo. Y con el toma golpe. No sé. Sí, sí, sí. Hay que tomar una. Es que, es que está pasando una y otra y otra vez. Y el problema es que con esta misma estrategia la gente se está llegando a campeón velamos Mujama, Merab, etcétera, etcétera. La gente te está campeonando con esta estrategia. Te voy, te abrazo y me quedo en la esquina de. No, boludo. Estamos perdiendo demasiado, gente. Para mí es de alto también. Para mí estamos perdiendo demasiado, demasiado. ¿eh? Demasiado. No, no puedes dejar que esto siga pasando porque el bolseo te va a comer por una pata, bro. El boxeo te va a comer por una pata. ¿Es así? ¿Es así? Bueno, peleas que tenemos este mismo mes, octubre 26, Ilia Topurio Max Holloway, Robert Kuitaker, hansachi Maef Leron Murphy, número 12 contra Dan y voy con Leron Murphy ahí, este chamaquito pinta bien. Mahomes Ankalaev contra Alexander Raki, creo que Ankalaev puede ganar esa pelea también. Y a Shara, Shara Bullet contra Ahmed Petrosian, que es una pelea ya más complicada para él. Déjenme cambiarme un momento de esta gorra, gente, que me está incomodando demasiado. <coughs> Con estos cosas me incomoda mucho. A ver, yo no lo veo como un robo. Sinceramente, no me parece que fue un robo. Bautista hizo una buena pelea, pero una buena pelea, digo, hizo, peleó, peleó bien, se desgastó, pero tenemos que, tenemos que empezar a frenar esto, tenemos que empezarlo a frenar, porque una cosa es que tú estés intentando finalizar y otra cosa es que tú estés haciendo lo que está haciendo este man, ¿entiendes? Son dos cosas completamente diferentes, miro, completamente diferentes. Pero está, ah, mamita con un... wow, Abu Dhabi va a estar espectacular, gente. Espectacular. Sí, es, es, es insoportable. Tienen que hacer algo, tienen que hacer algo. Es insoportable, gente. Es insoportable, bro. Y aparte que te lo dicen, lo, lo voy a hacer a propósito, bro. Y cuando te llegan campeones así, baja el caché, boludo, baja el caché. A mí nadie me puede decir que está súper contento de ver a Belán Muhammad de campeón, porque no se lo voy a creer, men. Va, o porque me digas, bueno, es porque el tipo practica o tiene las mismas creencias religiosas que yo, lo que. Ah, bueno, está bien. Pero eso no tiene nada que ver con lo que haga dentro de Ring, ¿sabes? Eso no tiene nada que ver. Dios mío. Paige Van Sang ahora está en en el slapping, este, las cachetadas, boludo. Paige Van Sang. Mamita, esta gente que lo que les gusta es darse caos al pedo, boludo. Darse caos al pedo, boludo. Mamita, Ana, guay. ¿Qué, qué estupidez eso, boludo. Qué estupidez. Juan más que la UFC. Sí, boludo. Ahorita. Tranquilo, que ahorita cuando todos los campeones estén aquí en la UFC, ya, ya me contarás ya. Ahorita cuando todos los campeones quieren venir a la UFC, boludo. Todos. No te preocupes. Ah, por cierto, gente, ahora que veo que mencionan a Connor. Vieron que... ¿Cómo se llama? Crawford. Rechazó 200 millones por pelear con Conor McGregor. ¿Vieron eso? No, no. No, bro. Tendría que quitar todo lo que tengo programado aquí ya y todo. Es un rollo, hermano. Mala mía, pero es un rollo. Yo tengo ya todo grabando y todo. No puedo. No. Si descolocar todo esto ahora, a la mía. ¿Con quién van? ¿Juliana o Raquel Pennington? ¿Con quién van? <laughs> Cabrón, yo aquí odian ahora a Juliana. Qué interesante la rivalidad de Juliana Peña con, con Raquel Pennington. Lo que pasa es que Pennington no, no, no quiere promover la CMMA, boludo. Le chupa un huevo. Todo, no quiere nada. No quiere nada. Entonces está. Qué asco lo de Aldo, man. Sí, no sé, a mí me parece que la UFC tiene que empezar a tomar cartas en el asunto, gente. Tiene que empezar a tomar cartas en el asunto, porque si siguen haciendo esto, se pudre todo, ludo, se pudre todo. Se pudre todo. Yo entiendo que esta es MMA y que se necesita grappling, y ustedes saben lo que a mí me gusta es grappling. Pero una cosa es grappling y otra cosa es, a propósito, quedarte en una posición de dominio todo el tiempo. No, son dos cosas diferentes, gente. Por ejemplo, a Charles Oliveira tú no lo ves haciendo eso. ¿No lo ves? A Ilan Magachev tú no lo ves haciendo eso. A Javib tú no lo veías haciendo eso. Y son grapplers. a Maev, tú no lo ves haciendo eso. Entonces el problema no es hacer grappling. El problema es aburrir hermano. Si tú lo llevas a piso y le das gran ampón y codo... Y coso, está bien. Por ejemplo, el tercer asalto que hizo Kayla Harrison, perfecto. Pero si tú te vas a quedar ahí, abrazo y abrazo y abrazo y controlar la posición, es cabrón, gente. Es cabrón. Aquí viene saliendo Juliana. Está bastante concentrada. Ven, si yo, bueno, yo nunca voy a salir, pero Dios, yo, yo saliera en chancleta, ven. Ir en sábado, tener que ponerme los zapatos, después va los... Yo saliera o descalzo o en chancleta. De one. tenés que quitarme los zapatos ahí. Pues, qué pereza, ven. Por cierto, Juliana hace rato, rato, rato que no pelea, eh. Lleva tiempo sin pelear. Chama nos regalará la pelea de la noche. Ya veremos. Vamos a ver. Grin, lo de Carvajal, ¿qué le pasó a Carvajal, boludo? No me enteré. ¿Qué le pasó a Carvajal? ¿Se lesionó? ¿Se lesionó Carvajal? No me digas, hermano. ¿Seleccionó feo, feo? Ah. No, boludo, no. Y a esta edad, boludo. El ACL. No, ya. Ah, esto fin de carrera, boludo. Si le pasó eso, es final de carrera, boludo. Va, no lo, no lo sabía, boludo. No me había enterado. No me había enterado. Porque hoy estuve el día entero con lo del ciclón y ya cuando me senté ahí a ver las preliminares con el viejo mío y eso no, no no me había enterado, me. No me había enterado. Cagada. Man. Qué cagada. Bro. Yo creo que estas dos se tienen ganas igual. Capaz que dan una buena pelea. Capaz que dan una buena pelea. Yo sé que ta, los nombres capaz que no levantan mucho los ánimos, pero, pero capaz que dan una buena pelea estas dos. Capaz que sí. Green, ¿qué onda con el Huracán? Boludo, viene para acá de cabeza, boludo. Como Juan que se mata. La última vez que vi ya estaba en categoría 3, cabrón ese. Ahora estuve comprando un montón de tablones, eso para ponerlo aquí en las ventanas y todo. Categoría 3, hasta está. Bueno. Deja de jugar. Una cagada terrible, man. Puedes hacer un video de las lesiones de fútbol. Sería interesante, pero está, no sé. Sí, sería interesante. Lo que pasa es que a la edad que tiene Carvajal ya no, no hay vuelta atrás, ¿sabes? Ya a la edad que tiene Carvajal ya fue. Ya está. Menos mil de aura me ponen por ahí. <laughs> Digo, boludo, Carvajal ya, ya tiene más de 30, tiene 30 y pico años, ya fue, ya fue. Pedro iba por el mismo camino con tantas lesiones. Y bueno. ¿Quién a los 39 años? No, boludo, no, Rose. No, ni en pedo, boludo. No, Derry Rose después que se lesionó nunca más volvió a ser el mismo. Pero nunca, nunca, nunca más. Hizo cositas lindas y... Pero nunca más, Derry Rose eh, volvió a ser el mismo. No, 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 olvídate. Nunca más. Olvídate. Por eso yo espero, por ejemplo, ahora el jugador más vistoso para mí en la NBA. Para mi gusto, ¿eh? Es ya Morán. Y espero que allá no le pase nada de eso, boludo. Espero que no le pase nada de eso allá. Porque para mí es más vistoso. Pero si sigue haciendo las locuras que hace, fiesta, tomadera y todo eso, probablemente se, le, se lastime, se lesione. Porque para no lastimarte tienes que estar comiendo bien, tienes que estar haciendo todo perfecto, todo. Bueno, Carvajal estaba haciendo una buena dieta y estaba haciendo todo y se rompió al final, boludo. Se rompió al final. Se borró un tatuaje del hombro, una estrella que se hizo en el hombro. O bueno, o sea, dos estrellas tenía en los hombros y se las está intentando borrar. O sea, yo me borraría todos los tatuajes igual. Mamita. Mamita. Yo me los borraría igual. Ese tiempo en el que la gente le dio por tatuarse estrella, boludo. Yo me acuerdo de aquel tiempo, boludo. No sé por qué, pero en Cuba también la gente se hizo estrella y todos esos socios míos. No, mira lo que me dice. Era como, ok. Ok, mi pana, ok. Algún día te lo estarás borrando, tranquilo. Mamita. Ah, atrás No, papi, no. Ya estaría un minuto atrás. Ya más no voy a atrasar, ni en pedo. Si atraso 20 y estoy, estoy igual media hora atrás. Los buenos 2.000. Sí, boludo. Sí. Los tribales y las estrellas. Main event of the evening. Bueno, vamos a ver. Ojalá que nos den un super peleón acá. Vamos a ver. Jason Herzog, tenemos un buen árbitro. No. Adelanta la pelea, Gris. Mala mía. Esa no la puedo hacer, pero mala mía. Mala mía, esa sí no la puedo hacer. 134 y medio. Es Chicago. Igual well, físicamente se le ve bastante bien a, a Juliana. Físicamente se le ve fuerte, se le ve bien. Hay que ver cómo le fue el corte de peso y todo, pero se ve bastante bien. Para Raquel Pennington no le pone onda, men. ¡Fua! tiene el carisma de un zapato colegial hermano, dios mío no le pone ganas cero, cero ganas cero, nada Es igual a Miss Marvel. Sí, sí. A, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la...? ¿Cómo se llama la...? Oh, nos chocaron puño, ¿eh? O sea, si se tienen bronca, nos chocaron puño ni nada. Vamos a ver qué tal. Capaz que sacan la pelea de la noche, gente. Capaz que nos despiertan y, y se hacen la pelea de la noche. Comienza aviando. Pennington. Desaviando y aviando y aviando. Juliana con Amague, puro Amague. Ahí ya veo un poquitico. Juliana. Buen jab de Juliana. Otro buen jab de Juliana. Están bastante pasivas las dos. Se conectaron las dos ahí, se cruzaron. Pua. Solo espero que la pelea no sea un tabaco, pero buen jab de Juliana de nuevo. Uy, qué buen jab ahora de Pennington. Buen jab de Pennington. Doble jab de Peña. Mamita. Tira a la derecha ahora, Juliana. La, las dos se cruzan con el jab. Buen jab de Juliana de nuevo. Oh, qué buena derecha ahora, Juliana. Bien, 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 bien. Bloqueando, Juliana. Los jab con el puño. Mamita. Oh, qué buen un 2, Juliana. Qué buen. Qué, ¡Qué buena pelea de striking está haciendo Juliana! Yo pensé que iba a tratar de buscar más el piso. Pensé que iba a tratar de llevarla más al piso y, y hacer una pelea más como. Incómoda, pero no. Estaba puro striking. Buen codo. Que habían estado bloqueando con la derecha todos los jabs de Pennington, ¿eh? Interesante el striking de Juliana en esta pelea. ¿Cómo la saca de distancia? Bien, Juliana, bien. Bien, Juliana, pero... Gente, es que estoy callado porque tampoco es que hay mucho para decir, ¿ok? A la mía, pero... Ahora mismo Pennington conecta un buen Oper. Bennington explota, tirando golpes en el aire. Mamita, lo que son las 135 libras sin Amanda. Buena lectura ahora de Bennington, la primera creo que se conecta. Primera lectura cuando ya han pasado más de cuatro minutos de pelea. Man. El asalto, siendo completamente sincero, me parece que lo estamos perdiendo nosotros. Nada, mentira, joda. Yo creo que Juliana va ganando el asalto por, por poco, pero va ganando el asalto, me parece. 19, Juliana. Buena conexión de Juliana ahí. Sigue conectando buenos golpes. Ahora tienen que tratar de cerrar. Bien, un do de Juliana. Bien, bien, bien. Eso, eso le va a dar el asalto, yo creo. Eso le va a dar el asalto a Juliana. Buena, Juliana. Sigue conectando mejor. Buena derecha de Juliana. Se acabó el asalto. Está bien. El juez tuvo más movimiento que las peleadoras. <laughs> El que vea, pierde. No tengo entendido. Me ponen por ahí. Y bueno. Y bueno. ¿Qué pasa, tío Brin? ¿Qué no pasa, hermano? ¿Qué no pasa? Vinimos a ver una pelea y... Y... 10-9 gaila me ponen por ahí. 10-9 gaila, boludo. Mamita. Ah, para mí fue 10-9 eh, Juliana, ¿eh? Para mí 10-9 Juliana, pero bueno. la destroza cualquiera de estas dos, sin duda. No sé si las destroza, pero puede ser. Yo creo que les gana. No creo que sea destrozándolas, pero creo que les gana. Habla de política, tío Green, en lo que la sí, boludo. Voy a poner a hablar de política aquí nos ponemos a reaccionar. Un poco... De... Te imaginas, boludo. Te imaginas. Buah. Hacía rato que un evento numerado no tenía una cuestelar así, ¿eh? Da un poco de grima. Esta cuestelada por ahora. Capaz que después se empieza a poner mejor, pero por ahora da un poquito de grima. Buen cruce ahí. Y sale con una buena izquierda Juliana. ¡Uh, qué buena! Ya. Derecha ahora. Benjab de Bennington. Está encontrándose mejor Bennington ahora. Y el público no sabe si abuchar, si decir, porque el público está como. Ok, pero. Y ahora... Chavo, se está abrazando. El público ya está. del río de Juliana. Bien. Ponemos una batalla de gallo, gente. Bien. Bien, Juliana. Por ahora está en una posición. Bastante, bastante positiva. Tiene que tratar de consolidar esa posición. Ahí, ahí. Tiene que tratar de consolidar esa posición. Bien. Con ese underhook que tiene, puede mejorar la posición. A ver, a ver qué va a buscar en esa mano. Buen codo. Ahora de Juliana. No, pero hay que trabajar, Juliana. Vamos. Trabaja. Ahora mismo igual tiene el brazo derecho trancado bajo el cuerpo de Pennington. Se le está complicando porque Pennington precisamente lo está haciendo a propósito, trabando ese, ese brazo. Ahí Juliana tiene que tratar de sacarlo. Ahí consolidó mejor la posición Juliana. Ahora sí. Ahora ya tiene una mejor posición. Aquí tiene que poner presión en el hombro. Tiene que tratar de subir el brazo de Pennington. A ver si lo puede hacer, va a ser complicado. Pero tiene una buena posición ahí para trabajar. A ver si intenta ir por un ámbar o algo aquí. No. Ya Pen eh, Pennington logra meter ese, ese ganchito abajo. Bueno, buena posición defensiva. Ay, ahí sabes cómo me voy con una sumisión norte-sur. De una, hermano. De una me voy con una norte-sur ahí. A ver, Juliana, ¿cómo, cómo la lleva así haciendo Grand pound. Bien, Pennington se pone de pie. Juliana mete un gancho. La intenta llevar a piso nuevamente, Juliana. Tiene gancho adentro. A ver si la logra derribar. Mete el otro gancho. Pone un triángulo al cuerpo. ¡Qué buena posición! A ver si decide hacer un slam. Pennington o si simplemente decide quedarse de pie. Ahora mismo tiene una mochila cargada que es pesada y con un triángulo montado al cuerpo. A ver si Juliana zafó ahora mismo. Mete el otro gancho de nuevo. Esto, como quiera que sea, cansa a Pennington. La cansa. Hay que ver qué hace aquí Juliana porque también. El hecho de mantenerse con las piernas arriba te puede ir cansando de hacer tanta presión con las piernas. Entonces esto te, te va desgastando y literalmente no está haciendo prácticamente nada. Vamos a ver qué estrategia. Pues si no estás intentando hacer una sumisión, mejor no te quedes en esa posición. No te quedes ahí. Estás Hasta... Y para hacer una sumisión tiene que zafar uno de los brazos. Siete, dos, se acabó. Más más con la chancleta. <laughs> Tú estás más desgastado. Sí, boludo, es que. Uf. Nada, mala mía. No debería estar narrando la pelea así, pero yo estoy escuchando ahora mismo a Joe Rogan, a John Annick y a DC. Y te digo que no están mucho más animados que yo, eh. Te digo sinceramente que no están mucho más animados que yo. La pelea no está siendo buena, gente. La cartelera en. Por lo menos el main, el main card, se lesiona Kevin Holland, Kyla no finaliza, José Aldo pierde en una pelea bastante dudosa y ahora esto, el main event, no me gusta decir estas cosas, pero está dejando mucho que desear. Entiendo también que se lo guardaron todo este mes para, para la cartelera de Ilia, pero pero vamos arriba, chen, vamos arriba. Sí, mañana, mañana vamos a estar con el dos Fight de, de Jordi White. Mañana. Vamos para allá, tercer asalto. Ah, bro, finalícense, por favor. No, qué malo. Buen jab de Juliana. Sigue conectando ese jab, Juliana Peña. Y Pennington ahora está de favorita, menos 145. No me lo puedo creer. ¿Qué tiene que hacer Juliana para ser la favorita? No me lo puedo creer, bro. ¡Oh! ¡Qué buena derecha de Juliana! Seca, 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 seca. Esa derecha. No, ¿por qué no fue KO? Buena izquierda de Juliana. Buen jab de Juliana. ¿Qué tiene que hacer Juliana? Entonces, para que la vean un poquito más favorita. Sigue sí, hablando bien, Juliana. Pennington todavía se está recuperando porque... No, boludo, no me joda, no me joda. Contra que la pelea es un... Se pone ahora en la tontería ESPN. Mamita. No, estoy con Luke Thomas en esto. Es un comunista... mira Miren esto, boludo. Miren esto. Miren esto. ¿Para qué le pago ISPN? Para esto. Miren esto. No es más que la pelea es un tabaco, man. ¿A ¿Qué le pago? ¿A ¿Qué le pago? Y es bien. Mamita. Mira, mira, me lo vuelve a hacer, mira. Míralo. Míralo, y es bien. mira y es bien. Míralo. Míralo, cabrón. Dale, papi. Dale, que te estoy pagando. Dale. Mamita. 80 dólares, para que funcione así. Dios mío. Dios Ay, Se vuelve a caer, mis hermanos. Lo vuelvo a poner y se vuelve a caer. Voy a tener que poner en español. O Sabes que me den cara de latino y no me. No les caigo bien a estos cabrones. Ya, lo pongo en español. Ya está. Lo pongo en español y listo. Te pasa, mi brother, estoy pagando, estoy pagando, cabrones, estoy pagando. <tose> <tose> Más me cago cuando me pasa esto. Estoy pagando a estos cabrones, me parece mentira. Ahora voy a cerrar la página y la voy a ver abrir. Me voy a Estoy agarrando una bronca aquí, yo solo que. Yo pago esto y es Yo pago esto, no saben los cabrones. 80 dólares. Ya, ya. Y aquí lo tengo, ya. Y aquí. Lo que pasa es que lo tuve que poner en español. A ver. A ver, a ver. No, pero esto es un crank. Es, es un crank, es un crank. Es un crank. Ahí no se tapea, eso es un crank. Ahí no se tapea. Si yo le soy sincero, para mí la pelea la va ganando Juliana Peña. Para mí la va ganando Juliana. Le voy a dar para atrás para ponerme un poco más parejo con ustedes. El segundo asalto sí lo vi, el todo lo que me he perdido es el tercero, pero con el dominio que se ve que está teniendo Juliana, lo ganó sobrado, con intentos de sumisión y todo, ganó, ganó lo ganó Juliana, evidentemente, se lo llevó, sobrado se lo llevó. Dame un par de respiraciones profundas aquí. Escúchame. Go, go. Le están diciendo que salga, que salga. Necesito que salga. Pum, qué buena derecha esa de Juliana. Sale, entró con todo, men. Con todo, uy, mira, esto fue lo que me perdí. Que buen take down, que buen take down. Yo, para mí, iba ganando. Juliana, eh. los que dicen que va ganando Pennington, no sé, para mí, iba ganando. Juliana pero bueno. Por favor, finalícense. Quiero, quiero ver a Pereira. Allá. ¡Oh! ¡Qué hiking ha metido ahora mismo Pennington! ¡Impresionante! Está tocada Juliana y va para adelante de todos modos. con esto una buena izquierda. Juliana ahora mismo. Buena derecha ahora de Juliana. Bueno, se está calentando ahora por lo menos la pelea. Asimiló muy bien esa, esa hikey, ¿eh? Juliana, porque él entró. ¡Bum! Esa haiki ¿cómo se la comió? Ahí la repetición en cámara lenta, impresionante, gente. Impresionante. ¡Uy, qué buen intercambio! Se están pegando ahora. Se están dando y no son consejos, ¿eh? Ahora se están tirando más. Ahora Pennington se está viniendo un poquito arriba. Es que esa conexión parece también que tocó a Juliana. Buen ya de Juliana. Pero parece que Juliana está tocada ahora. Tiene que tratar de buscar el derribo y tratar de dominar, que es donde Juliana ha demostrado ser superior. Porque ahora mismo yo siento que está tocada, está tirando menos. Buena derecha de Juliana igual. Tiene que tratar de asustarla con el derribo, Juliana. Porque ahora mismo está demasiado estática. Está quedando demasiado quieta. Juliana, está demasiado inactiva. Y este asalto probablemente lo va a perder por eso. Por la inactividad que tiene. Gracias por esa suscripción, mi pana. Buen un do de Juliana. ¡Oh! ¡Qué buena derecha ahora de Pennington! Entró seco, seco. Este asalto yo creo que lo está ganando Pennington. ¿eh? Tiene, tiene que apretar, Pennington. Se está yendo hacia atrás, Juliana. Se está dejando arrollar. Yo creo, que, yo creo que sí está tocada. Sí está muy tocada en este asalto. ¡Oh! Pennington. Qué buen derechazo. Ahora mismo le hace un knockdown. Esto pone la pelea en una posición muy fea para Juliana. Pennington está buscando una sumisión. Ahí no hay absolutamente nada, Pennington. ¿En ¿Qué estás haciendo, Pennington? No sabes. No tiene ni idea de lo que está haciendo Pennington porque ahí no hay nada. Nada. La levantó incluso. Mira cómo te digo. La levantó del piso, boludo. Qué buena de Pennington, man. Este asalto puede ser 18, gente. Este asalto puede ser 18. Está muy, muy, muy tocada, Juliana. Muy tocada. Tiene que tratar de buscar el piso. No sé por qué la esquina no se lo dice. Tiene que buscar el piso porque está tocada, lenta, caminando hacia atrás. No tiene ningún tipo de capacidad de reacción ahora mismo. No tiene movimientos, no tiene nada. Bueno, un 2 ahora de Juliana que sigue insistiendo en el striking. No entiendo el porqué. Desde que le dieron la high kick, ella tenía que estar buscando el piso, ¿eh? Uy, de nuevo la tocaron a Juliana. No, esto es un 18 para mí para Pennington. ¿eh? Esto es un 18 para Pennington, pero muy marcado. Pff, pésimo. Quedó muy tocada, Juliana. Esa hiking la removió por completo. Y después, derechazo, que la sentó. La sentó de ese derechazo ¡Bam! ¡Qué derechazo! ¡Qué derechazo brutal, men! Si ¿Sí puede estar 38-38 O puede estar ahora mismo 39-37 ¿viste? No, 30... ¿Cómo es? No, 38-37, perdón. Puede estar 38-37 también. No, papi, tienes que decirle que utilice el piso. ¿Qué consejo le están dando? Tienes que decirle que la lleve al piso si es donde ha sacado la ventaja. Que la lleve al piso y que la trate de someter. Ahora mismo tiene muy difícil ya ganar la pelea con un asalto 10-8, macho. Por favor. Mamita. No, está, es un poste ahora mismo, Juliana. ¿eh? Es un poste ahora mismo. Está muy tocada. La que gane este asalto probablemente sea la pelea, en dependencia de si los jueces marcaron 10, 8, cuarto o no. Está Juliana Peña no 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 se encuentra, está con miedo. Está más fresca ahora mismo Pennington, eso también Marca mucho este asalto que Pennington está mucho más activa, tirando mucho más. Es verdad que son golpes sin mucha potencia, son golpes más bien a marcar, pero está más activa, se ve más activa. Juliana tiene que buscar el piso. Tiene que, tiene que tirar el resto ahora, Juliana, si quiere ganarlo, tiene que llevarla a piso. Uy, qué buena derecha ahora de Juliana, ¿eh? Se pone, se pone bonito esto, qué buena derecha de Juliana Peña, pero Pennington ha mostrado también muy buena mandíbula. No sé por qué, si pierde el asalto anterior por paliza, le dicen que saquen el quinto a hacer lo mismo. No, no lo entiendo bien. No lo entiendo bien. De verdad que no lo entiendo. Y ahora es Pennington quien está poniendo contra la reja a Juliana, porque la esquina de Juliana no le dijo, amiga, llévela al piso. Mira qué buen codazo le han dado ahora a Juliana Peña, porque simplemente no le has dado un buen consejo de pelea, que es: te la pelaron al moñito en el cuarto asalto, brother, llévala al piso en el quinto, si es donde ha sacado toda la ventaja. ¿A quién se le ocurre? ¿Pero a quién se le ocurre? Claro, te la están pelando de nuevo. Ahora mismo Raquel Pennington se está llevando esta pelea, gente. Desde el knockdown no es la misma, Juliana. Y no creo que pueda ganar este combate ya. Quedan dos minutos. Pennington ha estado mucho más activa, más incisiva, ha estado más filosa, ha estado más certera también. Uy, qué buena derecha ahora de Pennington que hace retroceder nuevamente a Juliana Peña, va hacia atrás y Juliana intenta entrar en el caos, pero en el caos siempre ha sido Raquel la que está sacando mejor partido en esos intercambios, en ese caos. Es Pennington quien se está llevando el gato al agua y para mi gusto se va a llevar esta pelea. Nada, que están haciendo striking ahora con estos dos buenos golpes Juliana, pero no le va a alcanzar. No le va a alcanzar y más cuando toda la presión quien la está poniendo es Juliana. No le va a alcanzar ni a pedacitos. Ni a pedacitos. Para nada. Ya le queda un minuto. Si logra un derribo ahora mismo, tampoco creo que cambie mucho en este asalto. Eso había que hacerlo cuando quedaran tres minutos o así. Ahora mismo, yo creo que no hay mucho, gente. No hay mucho. Olvídate. Juliana Peña se le ve sin gas. Está desahuciada, Juliana. Buena conexión de nuevo de Pennington, que se va a llevar la pelea, gente. Y definitivamente también se va a llevar cuarto y quinto asalto. Así que yo creo que... Sigue poniendo toda la presión Pennington. Y Juliana hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Toda la presión la pone Pennington. Nada, olvídate. Buena conexión de nuevo de Pennington. Juliana está tirando con lo que puede, pero. Se la lleva Pennington, gente. Se la lleva Pennington. Se la lleva Pennington. Indudablemente se la dio. Gracias a Dios por fin me ponen por ahí. cabrón Y Juliana levanta las manos. No puede. Imposible. Es imposible. Qué bien, qué bien, Pennington. ¿Cuánto, ¿Cuánto juega a la esquina? Man? ¿Cuánto juega a la esquina? Tercer asalto, un dominio total. Para mí gana Pennington ¿eh? y gana bien. Aunque si, si dan un empate tampoco me volvería loco. Los jueces están demorando bastante. Dana White se sube con el cinturón. Dana White le dice good fight. Se están demorando bastante. Sí, sí, yo creo que Ana. Ya yo hice las predicciones, ya están en un video. Yo creo que Ana Pereira. Creo que Ana Pereira, por caos. Si Round le gana a Pereira, creo que va a ser. Creo que va a ser la sorpresa de, de, del año y probablemente de la década. Siendo sincero. Después de cinco asaltos. Nos vemos. Nos fuimos a las tarjetas de los jueces. 48-47 Peña. Decisión dividida. De 48-47 Pennington. 48, 47 para ganador por decisión dividida. Steel. ¡New! No. Se la dieron a. ¡Wow! ¡Wow! Ok. No, ¿Sabes por qué no me parece loco? Porque 1, 2 y 3 los ganó Juliana Peña. No me parece loco. No me parece loco. Lo que pasa es que creo que mmm, Pennington me parece que hizo mucho más en el cuarto. Y en el quinto, de lo que había hecho Juliana en el 1, en el 2 y el 3. Pero no me parece una locura. No me parece una locura. No, no me parece una locura, gente. No me parece una locura. ¿Por qué te quieres poner la remera? que Y con el cinturón. Juliana, una pelea muy cerrada. Al final, ¿crees que hiciste lo suficiente para ganar la pelea? Y la tuya también fue una decisión loca, Juliana. O sea, lo, lo, los jueces estaban dando decisiones locas y la tuya no te crea que estuvo muy. que estuvo muy lejos de ser una decisión loca. No te crea. Yo, yo se lo hubiera dado. Yo, mire, mis tarjetas probablemente hubiese dado un empate, si le soy sincero. Porque para mí el cuarto asalto fue un 18. Si ese tipo de asaltos como el cuarto no son un 18, yo no sé qué es un 18 entonces. Y ahí está Kaila. Estamos uno y uno y pide a Amanda Nune en lugar de pedir a... En lugar de pedir a, a Kaila. En lugar de pedir a Kaila, pidió a, a Amanda Nunes. Estoy aquí con la campeona Raquel. Fue una pelea muy muy cerrada. ¿Tú crees que hiciste mucho, lo suficiente para ganar? Creo que gané la pelea. Yo sentí que estaba aterrizando más golpes y que lo hice mejor. Pare... Nos parecía a nosotros que iban 2 a 2 al quinto. Puede ser que iban 3 a 1, ¿eh? pero para mí el 10-8 cambia todo. Para mí el 10-8 cambia todo. Juliana dio más golpes. Yo creo que sí. Yo creo que Julia lo que pasa es que Pennington dio los golpes más potentes y los asaltos más dominantes los tuvo Raquel Pennington. Indudablemente. Gracias por la suscripción. Mira, aquí, aquí lo tengo, es el primer asalto. Dos jueces lo vieron como yo, 10-9, y un juez lo vio 10-9 para Pennington. Yo vi los tres primeros asaltos, siéndole sincero, 10-9 para Juliana Peña. No les voy a mentir. Yo lo vi así. Pero claro, que el cuarto no fuera un 18 a mí me parece una aberración. ¿eh? Que el cuarto no fuera un 10 me parece una aberración. Gage. Estaba Gage ahí también. Bueno, gente, a fin llegó la pelea por la que vinimos hoy. Llegó la pelea por la que vinimos hoy. 11 y 2 récord de MMA de Pereira. Khalil Round Tree Bueno, ¿qué les pareció a ustedes, gente? ¿Les pareció el robo? ¿Les pareció el robo o qué onda? ¿Les parece el robo? ¿No les parece el robo? ¿Cómo la ven? ¿Qué onda? ¿Es robo o no es robo? Robo, robazo. La, lo ultrajaron. Venga, estoy buscando el main card de nuevo en inglés y no me aparece, boludo. Es una basura. La página de ESPN, boludo. Es una basura, boludo. Mamita. Bueno, tendrá que seguirlo. Chun, 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 chun. Aldo le robaron. Yo, yo, no, a ver, yo no la vi como robo robo robo. Lo que pasa es que está defendió todos los de ribos conecta más golpes y se la dan al otro porque pone más presión. No lo sé. Man. Bo Vereira está de favorito menos mil cuatrocientos menos mil cuatrocientos. Hacía tiempo yo no veía no veía algo así, ¿eh? Sí, yo 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 lo vi empate, yo lo vi empate, yo lo vi empate. Pero tú te imaginas que después de todo, sí, pero el cuarto lo pierde y es ocho. O sea, si somos honestos, el cuarto lo pierde y es ocho. A mí lo que me parece es que, ¿tú te imaginas que tú ves un empate en una pelea así y que tengan que hacer la pelea de nuevo, bro? Raquel Pennington contra Juliana Peña. Yo lo que me imagino que Dana, llegaron y le dijeron a Dana, Dana, es que nos dio empate. Y Dana fue para ahí y le dijo, Nanay, naranja, hermano, pero naranja, naranja. Empate nada, papi. Ustedes aquí me sacan una decisión. Yo no sé de dónde, pero ustedes me sacan una decisión. Que ya tengo que tragarme a Merav, que ya tengo que tragarme a Belal, Que ya. No, no, papi, no. Ustedes me sacan una decisión de aquí. De abajo de la tierra, pero ustedes me sacan una decisión. Tú estás loco, papi. Estás loco. No, déjate escoger. Hay que tener cuidado, porque si Khalil. Le pega a Pereira, lo puede tirar, ¿eh? Lo puede tirar. Y hay que ver si hace algún tipo de estrategia relacionada. Uy, las obliquids. A mí se me había olvidado mencionarles esto. Las de Galil son pesadas. Son, pesada. son incómodas las obliquids de, de Galil. Te pueden lastimar mucho. Vamos a ver, Pereira igual está adaptado a este estilo de pelea, pero... ¿Te imaginas que Galix gane, man? Te imaginas que Galic gane, bro. No, si Galic gana es la sorpresa de para mí de la década. Para mí sería la sorpresa de la década. No, boludo tiene que pagar no sé más, más un millón por lo menos si apuestas 100 ganas ganas un millón el de Pereira Igual ya Pereira tiene 37 años. ¿eh? Tiene 37 años ya Pereira. Y Cali tiene una cosa también. Tiene un gran Ampound que es poderosísimo. Si él, si él te hace un knockdown, tiene un gran Ampound muy bueno. No, no lo sé porque. No lo sé porque te explico. Pereira, no sé si lo vieron. Yo, yo no he hecho ese video, boludo. Tenía que haberlo hecho. Prometo que lo voy a hacer. Pereira está pidiendo ir al boxeo. Pereira quiere hacer peleas de boxeo. La UFC yo creo que el año que viene probablemente ya empiece a hacer alguna pelea de boxeo. empieza a experimentar con, con el boxeo. Y a mí me parece que Pereira va a ser uno de los tipos que la gente... Va a pedir en el boxeo y por eso él estuvo subiendo. No sé si ayeron, si lo vieron, que él subió un sparring con un heavyweight, con un boxeador heavyweight. No sé si lo vieron. Yo creo, creo, dame loco, pero yo creo que Pereira probablemente haga alguna pelea de boxeo próximamente. Ya veremos. Bueno, aquí viene saliendo Cali con una música de viejo este. ¡Papá! Pa.

Increíble. Se puso las pilas, bajó un montón de peso, Se metió a peleador de MMA y ahora está peleando por el cinturón de la UFC, mis hermanos. Qué locura, bro. Qué locura. Increíble. Gracias por esa suscripción. Ya empezamos con el traza ayer, nuevo Mi corazón va con el negrito o el negrón, papi. Negrito o negrón. El negrito o el negrón, papi. Esto es un negrón, papi. Esto no es un negrito. Esto es un salvaje. Esto es un animal, man. Qué buen rebote me Se ve grande, Galil. Se eran de buen rebote de Cali. Fíjate que se le ven, se le ven acá en, en todas las zonas de las costillas y todas las grietas de la cantidad de peso que perdió. Si se fijan se le ve en todas, toda la las zonas aquí de la costilla, de los oblicuos y todo se ve. Se ve todas toda las grietas que tiene. Ajá, las estrías. ¿Cómo le dicen en tu país? ¿Cómo le dicen en sus países a, a esto que le sale a la gente cuando bajan mucho de peso? Estrías. Ah, bueno, a todo el mundo le dice estrías entonces. Ah, le dicen estrella en todos lados. A ver, yo les voy a decir la predicción que yo di. Yo di: Cago en el primero o Cago en el segundo para Pereira. Eso fue lo que yo dije. Eso fue lo que yo dije. A ver cómo Cali Ron se preparó para, esa, para ese gancho de izquierda de Pereira. Bueno, que Pereira te no queda con lo que sea. Ya viene Pereira, gente. Se apagan todas las luces, se prenden los teléfonos celulares y sale... El

¡Ah, qué rico! No, boludo, no lo puedo hacer sin reírme, boludo. No, ojalá pudiera hacerlo sin reírme, pero no puedo, boludo. No me sale serio como él. Es imposible, por eso él es Pereira, boludo. Uno de los nueve doble campeones dentro de la historia de la UFC. La menor cantidad de peleas para ganar un segundo cinturón dentro de la UFC. Me voy a comprar el shot de Pereira. Man. Me voy a comprar el shot de Pereira. Pereira para ganar por Cao menos 295. Para ganar a la distancia menos 360. Cali Roundtree para ganar por Cao más 500. O sea, bastante favorito Pereira ahora mismo. La cara de Pereira, boludo. Mamita la cara de Pereira, boludo. La cara de bueno que tiene Galil La cara de Pereira, boludo. Y la cara de bueno de Khalil. Mamita. Mamita. Uah, los nervios tienen que estar ahí. Yo daría lo que fuera por saber qué, qué están pensando ahora mismo. Me encantaría saber qué están pensando, boludo. Mira esto, ven. Yo quiero saber qué, qué, qué piensan ahí. En ese momento, ¿qué están pensando? Quiero saberlo. Quiero enterarme. Gracias por la suscripción. 37 años, Alex Pereira 34, Khalil Ron 364, Alex Pereira más alto 6-1, Khalil 205, los dos, alcance 79, 76 y medio para Khalil. This is the burn event of the evening. Bien, my god va a estar de Abitro. Buen árbitro tenemos en esta pelea también. Vamos a ver. si sí, sería algo loco así. Sería, sí, si llega a ganar Kalin sería una cosa loca. Sí, como una cosa rocky así. Around the world. This is the moment you all been waiting for Live. Delta Center. Inside Lake City, Utah. It's... Público lo gritó con él, man. Ah, es histórico, grupo Championship of the World. Yo lo que creo que esta pelea tiene que terminar por caos, Veo imposible que esta pelea dure los cinco asaltos. Man. Me parece prácticamente imposible, bro. Número 8, está número 8, Khalil Rantri. Junior. El público no está con Khalil. A ver, a ver, a ver cómo gritan a Alex. El público está con Pereira, man. No, lo de Pereira es muy fuerte, bro. La de Pereira es muy fuerte, gente. Es muy fuerte. Es el tipo es local donde sea. The funding, champion of the world, Alex Pereira. Escúchame todo el tiempo a mí. No, la, la mirada de Pereira, ven. Cali Ron está todo sudado, gente. Sin, sin pelear. Está todo sudado, caliron Ron sin, sin, sin pelear, sin hacer nada. Está todo sudado. Tengan en cuenta lo que hablamos, la altura, el cardio. Pereira salió agresivo, Khalil Rantri le ataca la pierna. Fronky, buena izquierda de Khalil Rantri. Hay que tener en cuenta esto, que Khalil Rantri también es zurdo, se le puede incomodar un poco. ¡Uy, qué buen! Un 2 de Khalil, que ha salido sin miedo, ¿eh? ha salido a intercambiar Khalil. Hay de Pereira. bueno un 2 de Khalil. Sigue Khalil tirando mucho. Pereira leyendo. Sigue tirando bien Khalil esos un 2. Un 2 de nuevo. Sigue tirando un 2. Está tirando las mismas combinaciones. El gran problema de tirar la misma combinación es que te la pueden leer. Buena kick de Pereira ahora mismo. Oh, ¡Oh! 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 ¡Lo tocó! Izquierda primero y lo toca. Pereira hace una sonrisita, pero lo tocó. Está muy rápido Khalil Roundtree. High kick de Pereira, Khalil la ve pasar. Se le ve bastante rápido a Round 3. Interesante cómo ha empezado esta pelea, gente. Sumamente interesante. Aquí Pereira soltó por primera vez la derecha. Khalil Rontrilla siente el poder de Pereira. Tira a la izquierda. Khalil está bastante rápido, soltando las manos muy rápido. Khalil, vamos a ver. Pereira, cómo lo va llevando. Buena el X de Pereira. son en la pierna delantera, pues recuerden que Khalil Rantri pelea a guardia izquierda. Buena high kick de Pereira, Khalil Rantri ataca con un 2 de nuevo. Lo que pasa es que está repitiendo la misma combinación todo el tiempo. Pueden pasar dos cosas, que se la lean o que en algún momento pueda enganchar a Pereira con esa combinación. Ya veremos. Interesante, interesante. Ya Pereira empieza a cortar. El octágono y empieza a pegarlo contra la cerca, ponerle presión, Khalil muy bien. Intenta salirse de ahí y regresar al centro del octavo, ¿no? que es donde le conviene estar. Ya está aviando más Alex Pereira ahora. High kick de nuevo de Alex. Leg kick de Alex. Qué rápido que tira la calf kick esta Pereira. Es muy, muy rápido como la saca a pesar... De que es con la pierna delantera, que siempre es un poco más incómodo y la tira con mucha potencia también. Kalil ahora está tirando menos, ¿eh? Ahora tiró más una combinación de tres golpes. en bueno, izquierda de Khalil ahora. Pereira sigue insistiendo con la high kick. Primero tira la high kick Pereira y después está tirando entonces la low kick externa. La calf kick externa. Pero déjeme decirle que Khalil 3 está haciendo una pelea bastante decente por ahora. No está desentonando por ahora. High kick de nuevo. Y Khalil 3 intenta barrer a Pereira, pero no puede. Pereira tiene también las extremidades. De... ¡Oh! Buena derecha de Khalil 3 ahora. Qué buen primer asalto está haciendo Khalil Roundtree para lo que esperábamos, ojo. Bueno, otra explosión de Khalil, que ya lo que está haciendo Khalil Roundtree es esto, explotando Explotando lo más rápido que puede. Aquí tiró por primera vez Khalil Rontri. Esa oblique tan incómoda. Ahora Pereira lo está rinconando un poquito más. Ahí, eso tiene que hacer Khalil. Rotar y tratar de ir al centro del octágono. Es lo que tiene que hacer todo el tiempo. Está haciéndolo bien Khalil, ¿eh? Bastante mejor de lo que muchos esperaban. Buena izquierda de Khalil. Entró esa. Pereira está cerrando un poco más, se siente un poco más confiado. Ya Pereira está más confiado, lo está, lo está presionando ahora. Khalil tiene que salir de ahí, tiene que rotar. Rota, rota, rota. Mismo Roddy de Insania, rota de Israel a Ensaña. Rota, ahí, 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 ahí. Se termina el primer asalto. Tiene que tratar de salir más Khalil, porque a Israel a Ensaña pasó también lo mismo, que se quedaba, se quedaba, se quedaba. Y si te quedas, puede ser peligroso. Bueno, muy buen primer asalto de Khalil Rontree, tengo que decirlo. Lo hizo muy, muy bien para lo que estábamos esperando. Lo hizo bastante bien. Lo hizo bastante bien, gente. Para lo que estábamos esperando, ojo. Para lo que todo el mundo estaba, incluido yo, ojo. Estaba esperando de Khalil muy bien. Bastante bien en striking. Tranquilo, calmado. Pausado, explotando cuando tenía que explotar. Muy bien. El tema es cuando esta pelea comience a caminar, ¿saben? Por el tema de la altura y el cardio. Ese es el tema. Cuando la pelea comience a, a seguir. Y ahí yo creo que se le va a complicar un poco. Pero bueno. Vamos, empezamos en round 2. Y Pereira ya está dando el pasito adelante, gente. Pereira está metiendo el pasito adelante, pero Khalil 3 siempre está con esas explosiones. No, no lo está dejando a Pereira como pelear a su ritmo. No lo está dejando con ese pasito adelante con el que él muchas veces logra nuclear. Gracias por la suscripción. Khalil 3 le está rompiendo ese pasito. Le de Pereira. Khalil Rontree sigue sí, explotando buena izquierda de Khalil. Buena high kick de Pereira de nuevo. Yo creo que Pereira en algún momento va a soltar la high kick, pero con la pierna contraria. Bien, Khalil ahora sale con una izquierda, con la pierna líder. En algún momento Pereira va a soltar la high kick, creo. Sigue Khalil. Cada vez que Pereira intenta hacer una combinación, le tira un golpe, Khalil le responde. Tirándole varios golpes a la misma vez. Aquí Pereira tiró una buena derecha ahora. Ya está sacando bien la derecha, Pereira, rápida. Ahí la sacó de nuevo. Ahí la sacó el gancho de izquierda ahora, lo tocó con el gancho de izquierda. Pero Khalil sigue sin miedo, ¿eh? Sigue intentando hacer una pelea interesante, Khalil. Aunque Pereira ya va ay, ya lo tocó esa pierna delantera de Khalil, ya, ya le está doliendo ya, ya le está doliendo las lequis de Pereira, esas kafki, ya están, ya están dando resultados ya. A Khalil se le doló la pierna ahí. Sigue sí, Pereira, pasito adelante. Hay de Pereira, pero Khalil sale con una izquierda y vuelve al centro del octavo. ¿no? Está bien cómo está cortando para intentar ir al centro. Buena, derecha-izquierda de Kalil. Derecha-izquierda de nuevo Khalil, un dos. Sigue plantado, Kalil. Sigue, sigue haciéndolo bastante bien. Tenemos que darle crédito a la pelea que está haciendo Kalil, gente. Hay que darle crédito. A partir de aquí ya igual las cosas se empiezan a poner un poco verdes, pero hay que darle crédito. Bien, Kalil, saliendo con una derecha buena. Oh, buena izquierda de Pereira ahora. Pero Kalil no se queda dado. Cada vez que Pereira le tira, Kalil intenta ripostarle. Está entrando a la izquierda de Pereira ya. Ya esa izquierda rápida de Pereira está entrando. ¡Ay! ¡Oh! Lo tocó, lo tocó, lo tocó. Lo tocó. ¡Está tocado Pereira! Fue con la question mark kick Pereira y Kalil lo toca cuando pasa esa question mark kick. Ahí lo, lo tocó. Sigue con la izquierda Kalil. Sigue conectando abajo. Excelente pelea de Khalil, ¿eh? excelente. Este asalto mejor Pereira, para mi gusto, lo gana Pereira, pero, pero, pero bien, le doy mérito a Khalil. Por estar haciendo una pelea de striking con probablemente el mejor kickboxer del mundo. Mira cómo salió ahí con cuatro golpes consecutivos y conectando el último con la izquierda. Bien, bien Khalil. Yo a estas alturas ya había dado un caos para Alex Pereira y Galito todavía sigue soportando. Aquí sigue, sigue bastante bien. ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Hay pelea! ¡Hay pelea! Esa derecha lo atrapó a Pereira, gente. Esa derecha la blandó las patitas Pereira. Y ahora la high kick. ¡Pum! Cuidado. Cuidado, Kalil. Si alguien me quiere decir que esto está a 20-18 para Khalil. yo no lo veo muy loco, gente. Yo no lo veo muy loco. Muy bien, Khalil. 15 minutos más, le dicen. Mantente concentrado, 15 minutos más. Le está diciendo la esquina de Khalil, 15 minutos más de concentración. Yo les tengo que decir una cosa. A mí me parece impresionante que Khalil Rantri le está haciendo esta pelea. Alex Pereira es uno de los mejores kickboxers del mundo, brother. Y están haciendo una pelea de puro kickboxing, eh. Pereira no se está encontrando hoy, gente. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Pereira? Pereira no se está encontrando hoy, gente. Khalil está conectando mejores golpes. Es raro lo que hizo Pereira de pegarse a la cerca, es muy raro. Un hombre que fue noqueado por Johnny Walker, man. Dios mío, mira la pelea que está haciendo hoy. ¡Oh, qué buena high kick de Pereira ahora! Les dije que en algún momento iba a soltar la high kick con la pierna delantera, con la izquierda. Y cuidado que Khalid Rountree, menos 160, está de favorito. No, perdón, Pereira sí es de favorito, menos 160. Más 124, Khalid Rountree. Pero raro porque está haciendo una buena pelea Kalil. La diferencia es que yo creo que Kalil le está asimilando mejor a Pereira que al revés. Y tengo que decirles una cosa, a este ritmo de pelea, yo creo que Kalil Rountree sí va a poder aguantar los cinco asaltos. bien. Pereira ahora conecta una derecha muy dura, pero Kalil Rountree responde con golpes igual. Sin miedo Buena, doble izquierda de Khalil Round 3 Mamita, qué pelea está dando Wow, brother Wow Toda la cartelera valió la pena para ver esta pelea, men Toda la cartelera Bueno, ahora mismo golpe significante a la cabeza 22 cada uno Buena izquierda de Kalil de nuevo Pereira le está costando La izquierda de Khalil porque le ha entrado varias veces. Bien, golpeando al cuerpo también, Khalil. Tirando al cuerpo igual. Buena izquierda de nuevo, Khalil. Yo, si yo fuera Khalil. Yo no tiraría patadas, yo me reservaría principalmente para el striking. Pero bueno, está haciendo leg kicks Y eso vale también buen jab de Pereira ahora. Buena izquierda de Galil. Yo creo que ni el mismo Pereira ha esperado esta pelea, gente. Pereira yo creo que ya esperaba estar en un bar ahora mismo tomando con sus amigos celebrando un KO espectacular. Y todavía estamos aquí. Haiki de round 3, pero se queda en el antebrazo de Pereira, que ahora está lanzando más esa Haiki con la pierna izquierda. Pereira, wow, Pereira se está soltando un poquitito más, tiene que tener cuidado. Buena, un dos. De Khalil Ron 3, un 2 de nuevo, de Khalil Rontri. Buen jab de Pereira. Buen jab de Pereira. El jab de Pereira está entrando más. Buena rodilla de Pereira ahora. Voladora. Buen jab de Pereira. Khalil Ron 3 se está quedando sin gasolina, me parece. El jab de Pereira está entrando mucho. Estoy viendo un poco sin gasolina, Khalil. Quedan 30 segundos. Le hace falta que, que suene la campana para respirar. Está sin aire, Khalil, ahora. Se está quedando sin aire. Jap, Yap, Yap, Pereira. Detrás de Yap, este asalto sí me parece más claro de Pereira. Sí, se está cansando mucho. Por eso decía, no tires patadas. Estás tirando patadas, Kalil. No debería estar tirando patadas. Ni siquiera lecky, no debería. Ya Pereira lo está viendo venir ya. Muy cansado, Kalil. Buena rodilla y se acabó el asalto. Demasiado cansado, Kalil. Muy buen asalto de Alex Pereira. Demasiado. Tiene que sentarse. Siéntalo. Siéntalo. Está cansado. Siéntalo para que respire. Siéntalo. No lo dejes parado, papi. Siéntalo. Bueno. Pereira sí se sienta. Khalil Rontrez se queda parado. Me parece que el cardio aquí le empezó a fallar a Khalil. Recuerden la altura. Esto lo habíamos mencionado. La altura le puede jugar una mano pasada a Khalil sin lugar a dudas. Ahora mismo el jab de Pereira. Es lo que más daño me parece a mí que está haciendo. Y hay que ver ese yap juntándolo con la falta de cardio que está teniendo Khalil. Hay que ver qué pasa. Porque se, se está juntando ahora mismo el, el hambre con las ganas de comer. Entonces, pues se complica la cosa. Más 10 minutos más le están diciendo a Khalil. Está respirando ya desde el abdomen. Khalil Rontri está respirando fuerte ya. No se sentó Khalil. Pereira sí se sentó. Yab de Pereira de nuevo. Le de Khalil. Le de Pereira. Le de Khalil. Le de Khalil. Yab de, de Pereira. ¿Qué le está diciendo? Te está entrando el Yap. Pereira sabe que ese ya está entrando. Qué buena pelea ha dado igual Khalil. Estamos en el cuarto asalto, para quienes no lo sepan. Y todos los que se habían imaginado, como yo, que esto iba a ser una pelea fácil y un cabo fácil, nada que ver. ¿eh? Khalil Rontrí ha dado una excelente pelea, gente. Excelente, excelente. Lo único que me parece es que se le está acabando el cardio. 67 golpes significantes para Pereira, 47 para Khalil, que ha tirado más golpes que Pereira, 156 a 122. Pereira ha sido más efectivo, sigue conectando mucho ese jab... Pereira. Y esa le kick ya casi, casi que está barriendo a Khalil. Le está costando mucho. Y esa front kick al cuerpo de Pereira también te saca el aire, es incómoda, es difícil de asimilar. ¡Oh! ¡Gancho! De izquierda de Pereira, Khalil camina hacia atrás. Se le está acabando la gasolina a Kalil. De nuevo, el jab de Pereira. Pereira lo está cocinando a fuego lento ahora mismo. Kalil ya tiene el ojo derecho muy lastimado, otro jab de Pereira, y la nariz muy, muy, muy lastimada. Le está costando a Kalil ahora. Ya sí le está costando a Kalil. Jab de Kalil ahora. Pero le está costando más ahora. Sí, el Pereira el Jab, el Jab, el jab. Uf, qué buen jab de Pereira ahí en cámara lenta. Aquí Pereira entrando más. Se le está acabando la gasolina a cali, gente. Mientras le duró el cardio, creo que hizo una excelente pelea, pero se está quedando sin gasolina. Se está quedando sin gasolina. Y me parece que lo van a noquear aquí, gente. Me parece que es el cuarto. El cuarto asalto, el asalto del caos. Me parece que va a ser este. Tiene el ojo prácticamente cerrado. Se va a complicar porque ese ojo ya está cerrado. Ya, wow, ese ojo. ¿Cómo, cómo se lo ha puesto Pereira, bro? Está colgando el, el, la ceja derecha. Está colgando, men. Está colgando, colgando la ceja de tantos jabs que le ha metido. Wow, lo tiene hecho mierda, gente. Lo tiene hecho mierda ya. Este, este es el tema. Man. Ahora Khalid tiene que explotar, tiene que explotar. Tiene que tratar de soltarlo todo. No le queda de otra. ¡Mamita! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Se acaba, se acaba, se acaba. ¡Se acaba! Khalil va hacia atrás, camina hacia atrás. ¡Páralo, páralo, páralo! ¡Jason, páralo! ¡Páralo! ¡Páralo, boludo! ¡Ya está! ¡No tiene nada, pobrecito! ¡Lo van a noquear, boludo! ¡Ya está! ¡Está muy tocado! ¡Está muy tocado Khalil Roundtree! Está aguantando con lo que puede, pero está muy tocado. Otra derecha espectacular. De Alex, no tiene nada Khalil ahora mismo. No, no le queda nada. No le queda absolutamente nada en el tanque de gasolina. Lamentablemente se ha quedado sin gasolina Khalil Round Cuarto asalto, la altura. Principalmente yo creo que esto fue una cuestión de cardio. Mira, ya está así. O sea, mientras tuvo cardio pudo hacer una pelea decente, pero se quedó sin cardio. Ahora pelea, le está. Pereira le está bajando las manos. Oh, ¡Oh! ¡Qué buen derechazo de Pereira! Khalil sigue de pie. Me parece increíble que sea de pie. Me parece increíble que siga de pie, calil Pereira no se está desesperando mucho. Kalil sigue caminando hacia atrás. Ya. Páralo, boludo, páralo. Tienen la toalla, men. Tienen la toalla. Tienen la toalla, brother. Tienen la toalla, man. Ah, Vamos, párala, párala, boludo. Pero es que sigue tirando, Kalil. Sigue tirando igual. Sigue tirando, imagínate tú. Si sigue tirando, ¿qué van a hacer? Se acabó, se acabó, se acabó. Ya, ya, se acabó, se acabó. Se acabó. Era inevitable, gente. Esto era la crónica de una muerte anunciada. Sabíamos que iba a pasar. Khalil hizo una pelea muy decente, tengo que decirlo. Hizo un papel muchísimo mejor de lo que yo me esperaba. Este era el final inevitable, gente. Excelente, excelente, Khalil Rontri. Pero se le acabó la gasolina. Se le acabó la gasolina. Récord. Tres defensas por el título de peso medio para Pereira. Esto es un récord porque lo ha hecho en siete meses. Tres defensas por el título en siete meses. La nariz se la reventó y el ojo derecho se lo reventó. Mal. Igual me parece increíble. La resistencia que, que le hizo Calila Pereira, me parece increíble. Hizo todo lo que pudo, pero se quedó sin gasolina, gente. Se quedó sin nafta. En el tercero ya lo mismo que estaba sin nafta, en el cuarto literalmente era ya prácticamente un despojo ya. ¿Cómo le bajaba la mano para irle y, y le entraba? ¡Buah! Wow. ¡Pum! ¡Pum! No, ese Oper, boludo. No, y aguantó aguantó bastante. ¿eh? Los golpes al cuerpo... ¡Buah, wow, ese Oper, boludo! Pero los golpes al cuerpo lo revientan porque lo doblan. Ahora, ahora, cuando le va al cuerpo... No, no es aquí. Cuando le va al cuerpo ahí, ¡pum! 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 Ya, ya, se acabó. Se acabó. Impresionante, Pereira. Impresionante. No, no, es que Pereira es un maldito animal, men. Es brutal. Buah está... ¡No! ¡El corte de la ceja de Galil Ron boludo! La nariz, boludo, la tiene. Tiene una X en la nariz, men. ¡Fua! Nah. Un aplauso para Calix, Se la bancó, se la bancó. El hombre se la bancó. Se quedó sin nafta, pero el hombre se la bancó. Se quedó sin nafta, pero el hombre se la bancó. Dio una excelente pelea. Dio una excelente pelea. Pasa o que se quedó sin nafta. And still. Merecía, merecía. A ver qué me interesa. Me interesa saber qué va a hacer Pereira después. Quiero saber qué va a hacer Pereira. Pereira. No que eran de los hijos de Pereira, ¡amén! Wow, están enormes ya los hijos de Pereira, amén. Estoy aquí con el campeón y todavía campeón, Alex Pereira. Steel, una defensa más de tu título. ¿Sientes que esta ha sido una de las peleas más difíciles de tu carrera? es una pelea muy dura pero como yo esperaba habló algo de la experiencia no solo en Muay Thai sino también no solo en MMA sino también en en King Boxing, Muay Thai y todo. fue una de las peleas más duras esperaba eso es un tipo experimentado el tipo ha entrenado con, lo, con los mejores en Tailandia así que es bueno fue tu técnica y tu poder que lo rompió al final. Y vamos a mirar la última secuencia. Lo empezaste a romper al final del tercero y al final del cuarto empezaste a lanzar combinaciones devastadoras. Él se mantuvo y tomó todo lo, lo que pudo, pero estos golpes eran brutales. Los golpes al cuerpo fueron devastadores. Man. Los golpes al cuerpo fueron devastadores. Al, al, en el segundo asalto ya vi que él empezó a disminuir su estamina su y, y ya era a seguir. Sí, no, no, no. Yo... No solo en esta división. A ver, en esta división está el GOAT, que es John John. Y eso es un problemón. Pero yo creo que John John... Eh, Pereira está haciendo carrera para, para entrar en, en no mucho tiempo en, en el tope. ¿eh? Doble campeón, tres defensas por el título con récord en 2 0 -5. Después de John John, probablemente el mejor en esta división. Daniel Cormier y y... ¿Cómo se llama? Y Alex Pereira, probablemente. ¿eh? Tengo que revisar igual los números a nivel histórico, pero... Cuidado. Cuidado. vi mal lo que hizo el juez, tuvo que parar la pelea antes. Es que Khalil Rantri todavía estaba tirando golpes. Y entonces, mientras estén respondiendo todavía, no la pueden parar. ¡Chama! Dice Alex Pereira. ¡Chama! 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 Ahí se dan un abrazo. No, excelente, excelente. Valió la pena. Vale la pena. Estoy aquí con Khalil Rantri Jr. Khalil. Mira, mira la respuesta de esta audiencia. Peleaste muy duro. Lo hiciste muy bien. Tus habilidades, esto es una oportunidad increíble para ti. ¿Cuáles fueron tus pensamientos viniendo a esta pelea y qué te sorprendió? Yo pensaba venir a esta pelea para ser grandioso, realmente. Estaba muy excitado de venir aquí. Un abrazo grande, hermano. Un abrazo grande, bro. Bendiciones. No, no, lo que se le ha salido a Khalil de la nariz, bro. Boludo, se le ha salido un coágulo de sangre de la nariz a Kalil mientras estaba hablando. No, boludo. ¡Buah! Mamita, este deporte, bro. Solo quiero darle las gracias a ustedes porque me dieron una excelente bienvenida en esta ciudad. Muchísimas gracias. Todo ha sido grandioso. Así que espero entrenar en latitud y pelear aquí de nuevo. Cali, tú eres una excelente persona y un peleador fantástico. Y muchas gracias por todo. Khalid Rontree, damas y caballeros. Yo creo que Cali Rontree es de esos peleadores que merece ser querido, gente. Está bueno que, que aunque no sea tan grande como Pereira, pero está bueno que, que obtenga el reconocimiento que se merece. Está bueno que tenga el reconocimiento que se merece. Bueno, gente, gracias a todos, todos, todos los que estuvieron aquí. Más de tres mil hoy. Así que un millón de gracias. Nos estamos viendo en estos días. Chao, chao, chao. Nos vemos. Mueve la cabeza, danza cuiduro.